you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a 99 segundos One Step Beyond. Esta es la nueva propuesta de comunicación política para construir un debate de la promotora, la red de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras. El debate de hoy se titula Transición, calidad democrática e impunidad, nuevas perspectivas generacionales. Pero antes de presentar el tema, me vais a permitir, antes de presentaros a nuestros invitados, antes de explicaros las complejas reglas con las que funciona este formato, me vais a permitir una serie de agradecimientos. En primer lugar, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, sin la cual este acto no hubiera sido posible. Queremos dar las gracias también a la Fundación Contamíname, a la Fundación CEPS, a los estudiantes de Contrapoder y de Macondo, a los alumnos de los cursos de teatro y cine político a los que veis de negro, también a Teleca por filmar este acto, a la facultad y en especial a Carlos y a la gente de audiovisuales. Y por supuesto, a vosotros y vosotras por haber confiado una vez más en nosotros y venir a esta locura que tenemos pensada para hoy. Pero tengo un agradecimiento más, un agradecimiento muy especial. Es un agradecimiento a Libertad Digital y a todos los foros de la extrema derecha que nuevamente han dado una publicidad inmerecida a este acto. Tenía una apuesta con un profesor de esta facultad cuya identidad no puedo revelar. La apuesta era la siguiente, me dijo, a que no te atreves a hacer un reconocimiento público de Libertad Digital. Pues le voy a ganar la apuesta. Os voy a pedir a todos y a todas un irónico y caluroso aplauso para Intereconomía, para Libertad Digital y para todos los nuevos nodos que nos hacen sentirnos importantes. Decía que hoy vamos a hablar de la transición de la democracia, de la transición desde el franquismo hasta un sistema llamado democrático, y vamos a hablar de tres cosas específicamente. La transición como objeto de controversia generacional, ¿piensan los jóvenes lo mismo de la transición que lo que se supone que piensan sus padres? Vamos a hablar de la calidad democrática de las instituciones surgidas del franquismo y vamos a hablar de memoria histórica, de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante aquel periodo por autoridades del régimen franquista. Soy consciente de que un formato como este, un formato irónico, un formato desenfadado que imita a fórmulas televisivas, quizá pueda ser considerado inadecuado por muchas personas para tratar unos temas tan serios como estos. Pero pensamos que precisamente el distanciamiento de un formato irónico es lo que nos puede permitir llegar mucho más lejos. Por eso este programa se titula One Step Beyond. La primera vez que hicimos esto fue hace un año en un debate sobre las posibilidades de la izquierda a la izquierda del PSOE en el marco de las elecciones europeas. Era un intento de traer a la universidad lo que significan las transformaciones en la cultura política audiovisual. Y creemos que funcionó bastante bien, o al menos eso fue lo que nos dijeron la mayor parte de los estudiantes. Después a la promotora nos invitaron a llevar ese formato a la edición madrileña del Foro Social de Madrid, y no quiero ser arrogante, pero creo que fue el debate con mayor participación de público y más seguido de todo el foro. Hoy vamos a intentar dar un paso más y tratar un tema tan serio como lo que se llamó transición democrática y como los crímenes del franquismo. Soy perfectamente consciente de que un formato como este tiene límites.
en particular límites de tiempo. Pero también creo que este no va a ser un acto académico más y que vamos a poder llegar mucho más lejos. Ahora sí, vamos a presentar a los invitados. Alfredo, atento con los vídeos. Olivia y Manuel, cuando queráis. Gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos. Por orden de edad, hoy nos acompañan, en primer lugar, Ramón Cotarelo, que es catedrático de Ciencia Política de la UNED, aunque es en esta facultad en la que ha dado clases durante más años. Podemos decir que Ramón y juega en casa. Es colaborador habitual de Público y de otros medios. Es escritor y un prolífico bloguero. Durante la dictadura militó algunos meses en el PC y en lo que fue el PC marxista-leninista. Y fue siempre en la Federación Universitaria Democrática Española. Fue detenido y procesado por su actividad política antifascista en tres ocasiones y pasó 2 años en prisión. Durante su estancia en Alemania en 1970 militó en Lucha Revolucionaria, organización dirigida por Danny Cohn-Bendit. En 1986 pidió el sí en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y durante muchos años fue considerado desde su heterodoxia un intelectual de izquierda centrado en los partidos socialistas. En segundo lugar nos acompaña Enrique Curiel. Enrique Curiel es profesor de esta facultad. Durante los 70 fue máximo responsable de la estructura del PC en la universidad y llegó a ser vicesecretario general de este partido, siendo considerado durante mucho tiempo el delfín de Santiago Carrillo. Formó parte de la dirección del PC y de Izquierda Unida hasta 1988. En 1990 ingresó en el PSOE, partido por el que fue diputado y después senador, dirigiendo el grupo parlamentario socialista en el Senado hasta 2008. Nuestro tercer invitado es Carlos Slepoy. Slepoy es abogado y nació en Argentina, país que tuvo que abandonar por las persecuciones de la dictadura. Como jurista especialista en derechos humanos, ha sido el impulsor de varias causas de justicia universal desde España. El caso Videla, Silingo, Cavallo y el sonado intento de procesar en nuestro país al criminal chileno Augusto Pinochet. Acaba de presentar una querella junto a familiares de víctimas del franquismo para iniciar en la justicia argentina la demanda de justicia que a día de hoy no se puede realizar en la Audiencia Nacional Española. Nuestra cuarta invitada casi no necesita presentación. Se trata de Almudena Grandes, novelista con una larga trayectoria de compromiso con la recuperación de la memoria histórica. Entre su más que notable producción bibliográfica, queremos destacar su novela El corazón helado, que aborda la transmisión intergeneracional del trauma bélico y que superó los 200.000 ejemplares vendidos. Almudena Grandes es columnista del diario El País y colabora y es contertulia en los programas de la cadena SER. Pacto con el diablo lo haga difícil de creer, el quinto invitado en edad en esta mesa es Juan Carlos Monedero. Monedero es profesor en esta casa. Es autor de varios libros en los que se abordan las transformaciones del Estado en el marco de la globalización neoliberal y los problemas de recomposición de las fuerzas del campo progresista. Fue asesor de Gaspar Llamazares mientras este fue coordinador general de Izquierda Unida y ha trabajado también para el gobierno bolivariano de Hugo Chávez en diversos ministerios y en el Centro Internacional Miranda en Caracas. Es contertulio habitual en varios programas de televisiones venezolanas y en España en los programas de debate de CNN Plus. Nuestro sexto invitado es Pablo Sánchez León, profesor también en esta casa y uno de los docentes más queridos por los alumnos, como quedó demostrado en los resultados del test de Facebook, ¿qué profesor de Somosaguas quiere ser? Pablo es historiador, profesor del Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. Lleva años dedicado a la investigación en la intersección entre la historia y las ciencias sociales y humanas en centros españoles y extranjeros. De entre sus trabajos publicados queremos destacar el libro que tiene con Jesús Izquierdo, La guerra que nos han contado, 1936 y nosotros. En penúltimo lugar tenemos a Daniel Fernández. Daniel Fernández es licenciado en Derecho y diputado por el Partido Socialista de Cataluña. Es miembro de la dirección de este partido y del Comité Federal del PSOE y ha sido coordinador del Grupo de Diputados y Senadores del Partido Socialista de Cataluña. Fue ponente en la Ley de Memoria Histórica y es conocido como uno de los más activos parlamentarios de su partido. Podría decirse que nuestro último invitado no juega en casa, pero sería una apreciación engañosa a la vista de los aplausos que recibió en su última visita a la facultad, en la que reunió a varios cientos de estudiantes en un acto sobre la libertad de expresión. Willy Toledo es actor y productor de teatro. Vinculado desde siempre a los movimientos sociales y a los grupos de solidaridad, encabezó en 2003, junto a Alberto San Juan, la rebelión de los actores contra la guerra en la gala de los Goya de aquel año. Hace unos meses, tras unas declaraciones sobre el preso cubano Orlando Zapata, fue víctima de un linchamiento mediático. Muchas gracias. Queremos pedir disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo. Estoy seguro de que habrá forma de solucionarlos, ¿verdad? En los próximos minutos.
Eso no estaría mal. Bueno, vamos a seguir. A continuación, vamos a explicar las reglas de funcionamiento del acto. Os pido mucha atención, tanto al público como a los invitados. Son muy sencillas, pero hay que prestar atención. Vamos a empezar con tres bloques temáticos. El primero de ellos, la transición como objeto de controversia generacional. El segundo, la calidad democrática de las instituciones derivadas de la transición. Y el tercero, la impunidad de los crímenes cometidos o auspiciados por las autoridades del régimen franquista. Para empezar con cada tema, haré una breve introducción. Después, si logramos solucionar los problemas técnicos, proyectaremos un vídeo breve y después formularé una pregunta. Todos los invitados deben responder a esta pregunta. Para la primera pregunta, el turno va a ser de edad de mayor a menor. Es decir, daré la palabra en primer lugar a Ramón Cotarelo y en último lugar a Willy Toledo. Esto para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, invertimos el turno. Empezará Willy Toledo y terminará Ramón Cotarelo. En el tercero, decidiré yo, en función de cómo se ha desarrollado el debate, el turno de las intervenciones. Cada participante, esto es importante, tiene 99 segundos para hacer su intervención. En cuanto solucionemos los problemas técnicos, que seguro que se van a solucionar, ¿verdad? Están en vías de solucionarse. Veremos en las pantallas gigantes un cronómetro de cuenta atrás en el que se marcará 99. Durante ese tiempo, los invitados tienen derecho a intervenir, a tener su micrófono abierto e intervenir. Una vez se acabe ese tiempo, si no han apagado su micrófono, uno de los dos guardias, saludos por favor, se dirigirán hasta su mesa y apagarán el micrófono. Y ahora viene la primera forma de intervención del público. Habéis visto que hemos habilitado, junto a Enrique Curiel, una silla vacía. Esa silla la puede ocupar cualquier persona del público. Y cualquier persona del público tendrá 99 segundos para intervenir en cada pregunta, como mínimo una vez. Les daré la palabra en alguno de los momentos del debate. Sergio, ¿puedes explicar cuál es la forma de que intervenga el público? Gracias, Pablo. Bueno, amigos, hoy vamos a aprender un poco sobre democracia participativa. Y para ello vamos a contar, en primer lugar, con la silla del público, que veis aquí a mi lado, y a la que cualquiera de vosotros puede acceder a sentarse a tomar parte del debate. ¿Y cómo, amigos? Pues es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es levantaros y venir hasta aquí a tomar asiento. Como bien ha dicho Pablo, cualquier persona del público puede sentarse aquí y intervendrá cuando Pablo le dé la palabra, al menos una vez después de cada pregunta. Y también podrá repetir turnos si Pablo lo considera oportuno. Por último, deciros que si se junta un pequeño grupillo de gente, la orden de intervención se hará por estricto orden de llegada. Y este orden puede ser un poco alterado por criterios de género, es decir, si participan más mujeres, pues tendrán preferencia los hombres, y también por orden de participación, es decir, si alguien ya ha participado, alguien que no lo haya hecho, podrá hacerlo por delante de él. Pablo, ¿quieres seguir con la explicación? Muchas gracias, Sergio. Bueno, decía que cada invitado tiene en principio una intervención de 99 segundos después de cada pregunta. Pero además de ellos, van a tener otras dos formas de intervenir. Una de ellas es el as en la manga. El as en la manga es un turno de intervención extra de 99 segundos. Cada invitado tendrá un as en la manga que podrá utilizar en cualquier momento en que lo requiera. Solamente tiene que pedírselo a Lara y a Olivia, ellas me lo entregarán a mí y les daré la palabra inmediatamente después de que termine de hablar la persona en que lo esté haciendo. Pero solamente se puede utilizar una vez en todo el debate. Una vez se acaben los ases en la manga, no hay más intervenciones extras. Pero los invitados van a tener también dos jokers, que hemos llamado turno de intervención por alusiones. Los jokers, en este caso, duran 59 segundos, igual que nuestro programa rival de Televisión Española. Y funcionan exactamente igual que el as en la manga. En cada momento en que uno de los invitados quiera hacer uso de uno de sus jokers, informa a Lara y a Olivia. Lara y Olivia me lo harán llegar a mí, anotaré y les daré la intervención inmediatamente. Pero os vamos a enseñar otras dos formas de participación del público que hemos ideado. Una de ellas es la participación a través de los comités. Lorenzo, cuando quieras. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Durante el desarrollo del acto, el público podrá presentar preguntas por escrito y deberán dirigirse
a cada uno de los dos comités, los cuales se encargarán de monitorizar el debate. Por un lado tenemos el comité de estudiantes, que está formado por los siguientes estudiantes. Sara Porras. Patricia Parrado. Ángela Vázquez. Antonio Márquez. Muy bien. Por el otro lado tenemos al comité de profesores. Y en esa mesa están Ariel Jerez, Miguel Martínez y Mario Domínguez. Muy bien, un saludo. Quiero decir, respetables docentes, bienvenidos. La función de los comités es la siguiente. Una vez hayan acabado los tres temas principales del debate, cada comité formulará una pregunta a partir de las sugerencias que le haya hecho el público. ¿De acuerdo? Es decir, se harán dos nuevas preguntas que abrirán dos nuevos turnos de 99 segundos por intervención. El orden en que se intervenga a partir de ahora lo coordinará el presentador. Quiero decir, desde el momento en el que empiece el debate, estáis todos invitados a sugerir preguntas a los comités. ¿Cómo se hace esto? A través de unas tarjetas. Las tarjetas os las darán in situ en cualquiera de los dos comités, solo tenéis que pedirlas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Muy bien. Una vez hayan acabado estos dos turnos adicionales, el presentador dará por concluido el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Supongo que os estaréis preguntando para qué sirven las tarjetitas amarillas, rojas y blancas que tenéis en vuestro asiento. Bueno, esto es otra forma de intervención del público que nos hemos inventado y que se llama presión de la opinión pública. Si se la explicas, Lara, por favor. Gracias, Pablo. Hola a todas y todos. La nueva forma de participación en tiempo real que hemos inventado es lo que hemos llamado la presión de la opinión pública. Evidentemente, todas estáis invitadas a aplaudir las intervenciones de los ponentes, si es lo que deseáis. Pero lo que os proponemos es que les hagáis saber lo que vuestro parecer sobre lo que están diciendo en todo momento. Esto quiere decir que si estáis completamente de acuerdo con lo que están diciendo, haréis ver la tarjeta blanca. ¿La alzáis? Y se ve. Si estáis parcialmente en desacuerdo, haréis ver la tarjeta amarilla. Y si estáis en desacuerdo, la tarjeta roja. De esta manera, eso, nuestros invitados percibirán en todo momento el grado de aceptación de sus intervenciones. Agobia, ¿verdad? Bueno, ¿lo habéis entendido? ¿Sí? Ok, pues vamos allá. Bueno, ahora sí que necesito que los problemas técnicos estén resueltos. Parece que se resuelven, porque es fundamental proyectar el vídeo que tenemos preparado. ¿Va a funcionar? Pues vamos adelante, vamos a empezar ya. El primer bloque. Desde la promotora pensamos que nos encontramos con un desencuentro generacional. Algunos dicen que los que han vivido en democracia parece que no comprenden los retos y esfuerzos realizados en la transición. Sin embargo, hay otros que piensan que muchos de estos defensores de la transición que vivieron aquel periodo tienen problemas para entender el desencanto con la democracia española de las siguientes generaciones. Generaciones que quizá hayan crecido con las verdades oficiales que hablaban de una transición modélica y que además enfatizaban la importancia de la gobernabilidad para evitar futuras reacciones autoritarias, evitando una vía de ruptura y de exigencia de rendición de cuentas con el pasado franquista. Hemos dado una vuelta por los pasillos de la facultad para ver qué pensaban los estudiantes. Adelante vídeo, por favor. Muy parcial, la verdadera información objetiva que nos han dado a lo largo de la carrera. Hay muchos profesores que siguen con un discurso continuista que yo pienso que no es productivo para una facultad de ciencias políticas ni nada. Jesús Ibáñez. Alfonso Ortiz. Gregorio Morán.
Vale, esto me lo han puesto en un papel como típicas versiones críticas de la transición, pero olvidadas, esa es la idea. No sé, probablemente yo, no sé. El hecho de que no las sepa, no sé, o soy mal estudiante o claro. La han pasado por alto. Bueno, pues depende de los profesores, te puedes encontrar profes que te la van a enseñar una versión más de derechas o más de izquierdas, como todo en la vida. Pero sí es cierto que tanto unos como otros se ajustan a la versión más modélica. Estudiarla como tal no la hemos estudiado, pero sí alguna vez ha entrado en debate y tal, y bueno, la verdad es que el profesor que nos la ha dado siempre ha sido un poco crítico. Yo pienso que si sirve de algo pensar en lo que pasó hace 30 años, simplemente para ser más revisionista aún e incluso ser más constructivista, para hacer las cosas mejor, porque es obvio que después de 30 años no... Sí, es verdad que se dio un paso, pero no, a lo mejor España está en posición de tener que dar otro paso. Y creo que la mayoría de los profesores pues han planteado, con sus más y sus menos, que la transición es un modelo a seguir, es un modelo de cambio político, cuando yo creo que eso es más que cuestionable. Yo no comparto la idea de que no se puedan pedir responsabilidades, porque... Si no queremos que la historia sea la que está escrita por los vencedores, ¿no? Si queremos que otras voces hablen, hay que pedir responsabilidades. Hay que investigar, aunque sea 30 años después, 60 y lo que sea. Yo lo digo con respeto también a mi país, que bueno. ¿Es imprescindible seguir hablando 30 años después de la transición como modelo político que además no tiene fisura posible? Todo el que se sale de ese discurso es cuestionado precisamente porque el propio modelo de Estado hoy requiere de ese silencio, requiere de ese consenso. Y yo creo que precisamente porque el régimen político actual necesita esconder que es el heredero del franquismo. Amnistía fue que Fraga mandase antes y después. Amnistía es que no se depurase la policía ni la Guardia Civil. Amnistía es el Tribunal Supremo del Constitucional sin nombrar un solo juez. Amnistía es que en un país demócrata existe un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, que es el antiguo Tribunal de Orden Público. Pues amnistía. Bueno, básicamente que me parece todo un cuento chino mal contado. Bueno, vamos a empezar. Tenemos los segunderos preparados, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues allá vamos con la primera pregunta. ¿Piensan ustedes que puede hablarse de una ruptura generacional en la valoración de la transición en España y que hay escepticismo en los jóvenes respecto a las verdades oficiales de la transición? Tiene la palabra Ramón Cotarelo. Ramón, cuando quieras, 99 segundos. ¿Puedes repetir la pregunta, por sí. favor? Sí, paramos el segundero. Porque es un poco larga para... ¿Pensáis que puede hablarse de ruptura generacional en la valoración de la transición en España y que hay escepticismo por parte de los jóvenes respecto a lo que les han contado sobre la transición? Ramón, cuando quieras, 99 segundos. Sí, vale, muchas gracias ante todo. Estoy muy impresionado por esta especie de diálogo, discusión y espectáculo que habéis montado. En fin, vamos, mi respuesta a la pregunta, a la medida que lo he entendido, porque es larguísima y me tapan las cosas tan largas, es que sí, pero voy a matizar algo. Primero, a mí eso de las generaciones me parece un cuento chino. No tengo el menor respeto por el concepto de generación. Solo se puede hablar de las generaciones cuando han muerto, y para entonces los protagonistas están poco interesados en el asunto. A las generaciones le pasa lo que decía Homero, ¿verdad? Las generaciones de los hombres son como las hojas de los árboles. Te das cuenta de ellas cuando han caído. Es más, tengo muy pobre concepto de la gente que maneja el término generación como instrumento conceptual para llegar a conclusiones de lo que sea. Creo que es un recurso fácil al viejo gregarismo. Tienen que sentirse acompañados por algo. Yo, por ejemplo, no me siento nada miembro de mi generación. No tengo generación. Y al que me diga que tengo una generación, le diré que miente bellacamente, porque los seres humanos somos individuales e intransferibles. Dicho lo cual, que hay discrepancias respecto al juicio sobre la transición, toma, naturalmente, si ya lo sabían los romanos, hay tantas opiniones como seres humanos, por lo tanto habrá tantas opiniones como seres humanos respecto a la transición y respecto a todo. Es más, esa idea de que los jóvenes tienen una opinión sobre la transición y los no jóvenes, o los de una generación tienen una opinión sobre la transición y los de otra generación tienen otra, es también bastante pobre, porque si alguien tiene solo a lo largo de su vida una idea... Muchísimas gracias, Ramón. Concluyó el tiempo.
Tiene la palabra. Tiene la palabra el profesor Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 99 segundos. Yo tengo dudas de que podamos hablar también de una insatisfacción estrictamente generacional sobre estos 33 años de vigencia de la Constitución. Más bien tengo la sensación de que transcurrido este tiempo muchos estamos reflexionando, pensando, somos conscientes de que se han puesto de manifiesto carencias en la propia Constitución, desencuentros históricos, cambios que son necesarios, porque sí os quiero decir una cosa, como yo creo que hay que huir de visiones bucólicas como de visiones perfectas de la transición. La transición en realidad fue un proceso complejo, contradictorio, que al final expresó la relación de fuerzas que había en este país entre una izquierda que venía de un movimiento obrero nuevo organizándose a partir de los años 65-66, un movimiento estudiantil que también se organiza y se convierte en un elemento sustancial de lucha por la democracia, el movimiento de los intelectuales y los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Cuando se dice Franco murió en la cama, yo discrepo. El franquismo había muerto antes de la muerte del dictador. Lo que sí ocurrió es que la principal preocupación, al menos en el Partido Comunista, era evitar el control de lo que se llamaba el búnker, es decir, que hicimos una transición en una situación muy compleja de crisis económica y de... Muchísimas gracias, Enrique. Se hacen ver ya las primeras tarjetas. Quiero recordar al público que la silla de público sigue vacía. Cualquier persona puede tomar la palabra durante 99 segundos. Tiene la palabra ahora Carlos Slepoy. Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Y por ruptura generacional se entiende la de que podría conformar hoy la juventud española. Yo creo que hay un proceso profundo que se está viviendo de efectivamente de ruptura con aspectos esenciales de la transición. Y fundamentalmente con el tema de la impunidad que selló la transición. Contra lo que acaba de decir Enrique Curiel, yo entiendo de que no es que el franquismo hubiera muerto desde Franco, creo que el franquismo y muchas formas del franquismo han pervivido durante la etapa democrática. Y en consecuencia, lo que me parece es que se está generando un proceso histórico muy rico que tiene que ver con la recuperación de la memoria y que quizás podríamos cifrar, tras un largo periodo de letargo, de olvido, de silencio, en una década atrás, unos 15 años atrás, en que comienzan las asociaciones para la memoria histórica a precisamente recuperar la memoria. Yo, como ustedes observarán, soy argentino. En Argentina tuvieron un papel fundamental en la recuperación de la memoria las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en busca de sus hijos y sus nietos. Lo emotivo que está sucediendo en la sociedad española es que son los nietos, los hijos, los bisnietos, los que están recuperando la memoria. Y esto es una cuestión. Muchísimas gracias, Carlos. Concluyó el tiempo. Tiene la palabra Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo creo que en el proceso que nos ha traído aquí hay una dinámica generacional que ha jugado un papel importantísimo. Los combatientes en la guerra civil optaron por el silencio y, por lo tanto, sus hijos se criaron, se educaron en el silencio. Esa es la generación que hizo la transición y la hizo de acuerdo con lo que sabía, que es que no había que hablar, no había que preguntar y había que hacer las cosas en silencio. Ha habido una tercera generación, que es la de los nietos, la primera que ha vivido sin miedo en este país durante mucho tiempo, que es la primera generación que se ha atrevido a preguntar, y de las respuestas que ha obtenido y de las no respuestas que ha obtenido ha surgido el movimiento por la
recuperación de la memoria histórica. En ese sentido, creo que el factor generacional, entendiendo generación como algo estrictamente biológico y en el orden de una familia, abuelos, hijos y nietos, es un factor fundamental para entender esto. Y creo que los más jóvenes, los que representarían una cuarta generación, van un paso más, como nosotros estamos yendo aquí en este momento, se supone, porque los españoles educados en la democracia no han recibido ninguna consigna de las que hicieron posible el éxito institucional de la transición. Es decir, no se han sentido presionados por el hecho de que había que tener cuidado, había que estar callado, había que no provocar, había que no decir lo que se pensaba porque había un riesgo evidente de involución. En ese sentido, me parece incontestable que hay una dinámica generacional y una ruptura generacional en dos generaciones sucesivas. Muchísimas gracias, Almudena. Tiene la palabra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 99 segundos. La flojera del concepto de generación es igual que la flojera de cualquier concepto en las ciencias sociales. La economía, que es la más formalizada de las ciencias sociales, no sirve para predecir ni para solventar ninguna de las crisis. Pero sí que me gusta el concepto de generación si intranquiliza a cualquier poderoso. Por tanto, creo que el concepto de generación da algún tipo de clave que nos puede explicar por qué los que hicieron la transición obtuvieron algún tipo de beneficio de esa explicación que nos legaron. Creo que la gente que hizo la transición dijo que no existió la Segunda República, que no existió el antifranquismo y que la transición se inventó la democracia. La gente más joven se da cuenta de que su democracia actual está llena de imperfecciones. Y si la transición es lo único que existe y es incuestionable, ¿dónde mirar para encontrar explicaciones de esta deficiencia de nuestra calidad democrática? Bienvenida la teoría débil y floja de las generaciones, porque nos ayuda a seguir luchando y a seguir peleando por explicaciones que nos ayuden a transformar nuestra democracia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la brevedad. Pablo, cuando quieras, 99 segundos. Yo no creo que la cuestión generacional sea determinante. Creo que es más determinante que el relato que tenemos sobre la transición está en fase de agotamiento. Lo que se agota es un tiempo. Un tiempo en el que ha habido una serie de personas que nos han contado su memoria como si fuera historia, como si fuera lo que pasó, cuando en realidad es lo que ellos recuerdan. Es curioso que son las mismas personas que no les gusta que se hable de cuestiones sobre memoria los que pretenden fijar un relato de la transición que es el suyo, esencialmente el suyo. Detrás de eso, habría que hacerles el mismo psicoanálisis que ellos plantean que hay que hacerles a estos obsesos con la memoria, que son personas traumatizadas, que actúan victimizándose. Ellos también hacen lo mismo sobre la transición. Se hizo lo que se pudo, a pesar de que hicimos las cosas lo suficientemente bien. En realidad, el metarrelato que hay detrás de este es que quienes hicieron la transición a la democracia en España eran personas que habían sido socializadas en el régimen franquista. Por antifranquistas que se sintieran y que postularan en términos políticos, su cultura matriz era la cultura del régimen. Y eso es lo que ahora se desgaja. Nosotros, los que tenemos una edad un poco más joven, ni siquiera somos de otra generación necesariamente, tenemos clara una cosa, y es que el concepto de reconciliación nacional sobre el que se fundó toda la transición es anterior a un consenso mínimo democrático, es anterior a una cultura democrática, y eso es lo que no se puede admitir con facilidad. Muchas gracias, Pablo. Parece que los invitados están reservando sus cartas de réplica. Recuerdo que pueden utilizarla en cualquier momento y recuerdo que el asiento de público vuelve a estar vacío. Tiene la palabra Daniel Hernández. Daniel, cuando quieras, 99 segundos. Gracias. Voy a responder claramente. No existe desencuentro generacional respecto a la transición. Yo recomiendo vivamente una encuesta del CIS de abril del 2008 que a la pregunta, ¿cree usted que la forma en que se lleva a cabo la transición a la democracia constituye un motivo de orgullo para los españoles? Pues bien, a esa pregunta, orgullo para los españoles, un 62% de los entrevistados entre 18 y 24 años dicen que sí. Un 68% de los entrevistados entre 25 y 34 y un 76% de los entrevistados entre 35 y 44 años. Esa diferencia, esos 5 o 6 puntos, explican que no exista una ruptura. Eso no quiere decir que no haya matices, eso no quiere decir que no haya diferencias, pero de ruptura con estos datos yo no puedo hablar. Mirad,
La ruptura que hay realmente respecto a la transición no es una ruptura generacional, es una ruptura política. No es generacional, es política. Porque el Partido Popular, hace unos años, intentó, con cierto éxito, apropiarse de la transición y de la Constitución. Los que votaron en contra de la Constitución, los que votaron en contra de la España plural, los que estuvieron en contra de esa transición, hoy quieren aparecer como los adalides de esa transición y de la Constitución. Y lo que tiene que pensarse la izquierda democrática, que participó en esa transición, que fue protagonista de esa transición, como fue mi partido, el Partido Socialista, es si no vale la pena reivindicar la transición, no haciendo idealismos con sus claroscuros, y después reivindicar también que la transición no es el límite de nuestra democracia, como quiere la derecha. La derecha quiere que la transición sea el límite de nuestra evolución democrática. La izquierda tiene que reivindicar la transición de la que fue protagonista, pero a partir de la transición seguir haciendo reformas y construyendo un país. No dejemos la transición en manos de la derecha que estuvo en contra de la transición. Muchísimas gracias. Invitamos desde esta tribuna al comité de estudiantes a que evite arengar a las multitudes. Tenemos de nuevo la silla de público ocupado. Ramón, tienes la palabra, 99 segundos. Bueno, esto da mucha vergüenza porque la silla deja manifiesto quiénes son los ponentes y quiénes somos el público que se sube aquí a hablar. Pero en todo caso, no, por favor. En todo caso, lo que quería decir es que no sé si la transición estuvo bien o mal hecha y seguro que se hizo de acuerdo con la correlación de fuerzas y el resultado de la transición fue imperfecto. En eso estamos de acuerdo todos. El problema es que el relato que habéis construido de ese equilibrio de fuerzas que dio un resultado imperfecto es el relato de un Estado democrático que tiene de democrático una parte y tiene una parte de no democrático, es decir, que habéis vendido de un proceso imperfecto un resultado perfecto, que nos habéis contado una historia que está muy ligada a vuestra generación y a vuestro orgullo generacional de haber conseguido un cambio político relevante, pero que no da como resultado un producto perfecto, que hoy tenemos una serie de frenos para actuar en política y para cambiar nuestra sociedad que vienen de la transición y que vienen de ese relato que nos estáis contando. Dejad de contarnos ese cuento, poneros las pilas, empezar a contar las historias como fueron, contadnos por qué en un momento de la transición el vicesecretario general del PC para una huelga general de Comisiones Obreras, por ejemplo, para que lo podamos entender, contadnos por qué este tipo de cosas sucedieron, cómo sucedieron y poneros a arrimar el hombro con nosotros para cambiar el modelo político que tenemos, empezando por revisar la historia que nos habéis contado y que no es del todo cierta. Muchas gracias, Ramón. Procedemos a cambiar la silla de público por uno de los bancos azules, igual que el de los ponentes. Último turno de intervención. Tiene la palabra Guillermo Toledo. Guillermo, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo no sé nada sobre generaciones, ni ignoro si existen o si son fundamentales a la hora de la organización de la sociedad, la organización política, pero sí que creo que si no ha habido una ruptura generacional y política respecto a la generación hasta la transición, debería haberla. Creo que las nuevas generaciones debemos enfrentar a la presunta modélica transición y hacerles preguntas a los que la llevaron a cabo y la firmaron sobre qué es realmente lo que pasó y cuál fue el precio que la democracia tuvo que pagar para llegar a esa transición. Creo que los pueblos que consiguen la libertad no pueden sentirse orgullosos a no ser que esa libertad ha sido peleada y ganada por los propios pueblos. Creo que en este país la democracia se nos ha regalado. Creo, al contrario de lo que dice el señor Curiel, que Franco sí que murió en la cama, no conseguimos acabar con él, el franquismo continúa vivo, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la persecución de los jueces que intentan esclarecer los hechos de lo que sucedió durante la dictadura y los 40 años de dictadura. Y por otro lado, espero que lo que pasó con Franco y su muerte plácida en la cama no suceda con el rey Juan Carlos y con la monarquía absoluta que nos han metido sin haberle consultado a nadie. No hay nadie en este país nacido antes del año 1960 que haya tenido la oportunidad de votar esta Constitución absolutamente imperfecta. Creo que se impone un referéndum y una nueva Constitución ya. Muchas gracias, Guillermo. Se acaba de incorporar al comité de profesores la profesora Carolina Vescanza, así que échense a temblar. ¿Hay algún turno extra de intervenciones, algún joker, algún as en la manga?
Parece que hay uno del profesor Enrique Curiel, por favor que se me haga llegar. ¿Es uno de 59 o uno de 99? Que quieras. Uno de 59, uno de los jokers. Tiene la palabra el profesor Curiel. Cuando quieras, Enrique, 59 segundos. Sí, yo sé que es difícil trasladaros la situación en la que nos encontramos en aquel momento, donde la contradicción fundamental de toda la izquierda y de las fuerzas democráticas que no eran izquierda, pero que estaban en la lucha contra el franquismo, nos encontramos con una contradicción fundamental, y era la contradicción entre continuismo franquista o abrir una vía hacia la democracia, por muy compleja que fuera. Claro que hubo renuncias, claro que hubo renuncias, pero yo quiero deciros que la Constitución de 1978, la legalización de todos los partidos, especialmente del Partido Comunista, que no se quería desde ámbitos de presión muy potentes, no es el punto de llegada, es el punto de salida. En 30 años hemos cambiado bastante este país. ¿Nos gusta todo lo que hay? No. ¿Que hay que hacer reformas de la Constitución? Sí. Pero que cuando muere Franco e iniciamos la transición democrática y la amnistía y dimos paso a los partidos políticos, se inicia un proceso que no ha parado hasta... Llegan nuevos turnos de réplica. Si no me equivoco, tenemos un joker de Almudena Grandes, ¿verdad? Una es en la manga de Daniel Fernández, ¿verdad? Y otro joker del profesor... Un joker. Ah, un as de Almudena Grandes, un joker de Pablo Sánchez León y un joker de Daniel Fernández. Tiene la palabra con su as en la manga, esto es, 99 segundos. Almudena Grandes, un momento, por favor, porque voy a recordar al realizador que tenemos dos segunderos. Tenemos también uno de... Vaya, pues entonces jugaremos con nuestro único segundero. Tiene la palabra Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, me van a sobrar segundos, pero es que quería decir esto, porque ha dicho Enrique Curiel, fue muy difícil, y yo lo sé, todos sabemos que fue muy difícil. Vivir es muy difícil, yo he hecho muchas cosas mal en mi vida, porque he tenido que tomar decisiones en momentos muy difíciles y los he tomado mal. Y durante toda mi vida he convivido con todas las cosas que he hecho mal. Y yo creo que en esa situación estamos todos los que estamos aquí, porque forma parte de la condición humana. La cuestión con la transición no es que se hiciera mal, que se hiciera mejor, que se hiciera peor, que fuera muy difícil o que no fuera difícil. La cuestión es que yo creo que, reconociendo como yo reconozco, que la generación fue obra de una... La transición fue obra de una generación o de un grupo, me da lo mismo, de personas que hicieron honestamente lo que creían que tenían que hacer, y yo eso lo reconozco. Lo que no puedo comprender es que esas personas no comprendan que 30 años después hay otro grupo humano, generación o se llame como se llame, que tiene que hacer lo que cree honestamente que tiene que hacer. O sea, no se trata de reprochar frontalmente la transición ni de arremeter contra un toro bravo contra la transición negando la verdad que se hizo cuando nos estaban apuntando desde las azoteas, porque esa es la verdad. O sea, no se trata de negar eso. Ahora bien, lo que no puedo entender es la resistencia a impedir que se pueda analizar, disentir, modificar ese resultado. Eso es lo que me resulta difícil de entender. Muchísimas gracias, Almudena. Tenemos un joker de Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras, 59 segundos. Sí, era Carlos Marx el que decía que la humanidad en cada momento se plantea las preguntas que puede responder. Yo creo que quienes hicieron la transición respondieron bien a las preguntas que se podían preguntar en aquel momento y hicieron bien en poner las bases del actual sistema imperfecto que tenemos, el mejor que hemos tenido desde que existe España como país. Por tanto, la defiendo. Defiendo lo que se hizo en ese momento. ¿Eso quiere decir que 30 años después no haya que hacerse otras cosas? No, todo lo contrario. Nosotros creemos que hay que hacer muchas cosas. ¿Hay que reformar la Constitución? Sí, sin duda. Un planteamiento que muchos defendemos, por ejemplo, para convertir el Senado en una verdadera Cámara Territorial y para otras muchas cosas. Pero si no lo hacemos sobre la base del éxito que supuso la transición, si dejamos a la transición y a la Constitución en manos de la derecha española, si dejamos a los no protagonistas como protagonistas de la transición, estaremos haciendo un flaco favor al país. Y lo digo sinceramente, como hombre de izquierdas que soy, y yo estoy dispuesto a seguir haciendo reformas, pero no estoy dispuesto a que me conviertan en derrotas aquello que han sido victorias. Muchísimas gracias, Daniel. Hemos terminado este primer bloque de debate.
vamos a pasar al segundo. Pero... ¡Ah, perdón! El que tiene boca se equivoca. Nos queda un joker, un turno de 59 segundos para Pablo Sánchez León. Pablo, cuando quieras, 59 segundos. El poco tiempo que tenemos hace que las cosas las digamos mal. No fue el único debate en la transición el de continuismo o transitar. No solamente había ciudadanos sin democracia, había gente que quería ir mucho más lejos. Estuvieron en dos lugares, los jóvenes que querían cambiar la vida, no solamente cambiar un sistema político, y los obreros de base que montaron la oleada de huelgas más importante del siglo XX español después del de los años 30. Esa gente también estuvo en la democracia... Y no fue representada precisamente por esa izquierda que hizo después la transición. Si no hacemos, nos hacemos cargo de que también esos son nuestros antepasados. Esos son nuestros antepasados recientes. Personas a las que también de ellos tenemos que aprender que hubo caminos históricos que quedaron suprimidos durante la transición a la democracia. Había un horizonte alternativo que no pudo ser transitado. Y en cambio, en lo que dejaron dicho y escrito, está la posibilidad de nuestro propio futuro. Gracias, Pablo. Ha llegado un último joker de intervención de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 59 segundos. Pero ¿cómo va a ser la transición lo mejor que se pudo? Es la falta de honestidad que a mí me enerva. Es decir, en la transición hicieron lo que se atrevieron y nada más. Lo que se atrevieron. Y otra cosa es que nos digan desde hace mucho tiempo que la transición es la que se inventó la democracia en este país. La transición se hizo con un tipo que fue ponente constitucional... Un tipo que justificó el asesinato de Julián Grimau, un tipo de esta facultad. Por tanto, con esos referentes simbólicos, con esos silencios, con esa vergüenza de que la transición se ha hecho con 100 y pico mil muertos en las cunetas, ¿cómo demonios vamos a estar orgullosos de esa transición? ¿Cómo demonios? Gracias, Juan Carlos. Terminamos ya este primer bloque de debate. Vamos entonces con la pregunta. ¿Consideran ustedes que hay relación entre lo que podría llamarse carácter elitista en la conducción del proceso de transición con esos déficits institucionales que señalábamos? Tiene la palabra en primer lugar Willy Toledo. Willy, cuando quieras. Repito la pregunta. ¿Consideran ustedes que hay relación entre el carácter elitista en la conducción de ese proceso de transición y esos déficits institucionales que señalábamos? Tiene la palabra Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, voy a intentar responder. Creo que existe un déficit democrático profundo en este país, y igual que considero que la manera de mantener esa presunta modélica transición es el silenciamiento de los errores que se cometieron, creo que la manera de mantener esta pseudo-democracia que nos gobierna ahora es mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que reprimen constantemente las manifestaciones en su contra. Creo que el déficit democrático se muestra directamente en la falta de democracia dentro de los propios partidos políticos. Creo que se demuestra en la abusiva financiación de ciertos sindicatos, que en mi opinión supone simplemente una compra de los dirigentes de estos sindicatos para manipular a los trabajadores. Creo que el déficit democrático se muestra en unas elecciones en las que, por ejemplo, el PP y el PSOE necesitan 60 y pico mil votos para conseguir un escaño. Izquierda Unida necesita medio millón de votos. Creo que el déficit democrático se demuestra en los privilegios que aún mantiene la familia real en este país, en los privilegios que aún mantiene la Iglesia y la Conferencia Episcopal en este país, cosa que debería avergonzarnos a todos. Creo que el déficit democrático se demuestra en la persecución indigna y moral que sufren los trabajadores inmigrantes que viven en este país, que son expulsados sin ningún miramiento, encarcelados sin haber cometido ningún delito. Creo que otros muchos déficits democráticos que funcionan a todo tren y a todo ritmo en este país deben ser derribados de una vez por todas para poder considerarnos realmente una democracia como tal. Muchísimas gracias, Willy. Tiene la palabra Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras. Daniel, cuando quieras. Aquí 99 estoy. Segundos. Aquí estoy. Mira, yo en principio no comparto la idea del carácter elitista de la transición. Yo creo que en la transición precisamente los movimientos sociales, culturales, vecinales fueron fundamentales. Por tanto, ya niego la mayor. No veo ese carácter elitista. La transición no fue un pacto hecho en una habitación que no tuviera realidad con lo que estaba pasando en la calle. En segundo lugar, respecto a nuestro modelo democrático, mirad, yo creo que en lo fundamental, sistema electoral, que evidentemente es perfeccionable, sistema de partidos,
autonomías, Estado federal, que es prácticamente lo que tenemos, nuestro país es muy similar a otros países europeos. En cambio, sí que creo que hay un tema en el cual hay un déficit profundo y en el cual yo diría que la democracia española ha fracasado y, por tanto, mi partido, que es el Partido Socialista, que ha gobernado muchos años este país, pues también ha fracasado. Y me estoy refiriendo a la reforma de la justicia. Yo creo que si hay un poder en España todavía no homologable con el conjunto de países europeos, por su poca proximidad, por su poca eficacia, porque es una justicia lenta y contradictoria, por las características, por la renovación de su personal, digamos, el personal que actúa como jueces y magistrados, sin duda alguna es la justicia. Y, por tanto, para mí es el gran déficit democrático e institucional de España hoy. Insisto, no me importa reconocerlo, fracaso, por tanto, de nuestro modelo político y fracaso, en primer lugar, de quienes lo hemos gobernado. Este país fue capaz de transformar el ejército, un ejército que era franquista, un ejército que era fascista, en pocos años era un ejército profesional homologable a cualquiera de los países europeos, un ejército que hace sus funciones en función de lo que deciden los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado, y en cambio no hemos sido capaces de transformar la justicia. Esta es, sin duda, nuestra gran tarea pendiente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias de verdad por ajustarte al tiempo. Recuerdo que la silla de público está vacía. Estáis invitados a intervenir. Tiene la palabra Pablo Sánchez León. Pablo, cuando quieras, 99 segundos. Sí, sí veo una relación directa. Me parece muy pequeña la palabra elitista. El problema es más profundo. Hubo un montón de instituciones en España que transitaron a la democracia sin democratizarse. Lo vemos en la justicia, también lo vemos en la universidad, aunque nos cuesta mucho más reconocerlo. Y hay una componente de nuestro problema que tiene que ver con el influjo de ese elitismo en la propia izquierda. La Universidad Española no ha llegado a ser pública nunca, la pública Universidad Española, porque sigue siendo una universidad patrimonial como herencia del franquismo. Eso se puede hacer existiendo un movimiento estudiantil, pero siendo sus representantes quienes son, los que son élite. Una élite que no produce grandes ideas para la cultura occidental, en parte por los usos, las maneras y los dejes de una cultura que es esencialmente, más que elitista, de doble moral, que es el elitismo típico del franquismo. Significa, yo me quejo de todo lo que hay fuera de mi mundo, pero de lo mío no hablamos nada. Aquí no se toca nada. La mayor demostración de que la Universidad Española no es democrática tiene que ver con el trato indigno como ciudadanos que creo que reciben los estudiantes, y no solo. Es un problema de fondo que arrastramos. En realidad, lo que nos debería importar, si algo es elitista o no lo es la componente moral. ¿Cómo nos afecta en nuestra vida como ciudadanos? Y como ciudadanos no funcionamos en la Universidad Española a día de hoy, en gran medida por las herencias del franquismo. Esas herencias se han encarnado en una generación posterior de profesores de la que yo incluso también formo parte. Todos estamos contaminados de ese problema. Es el problema del pasilleo, del clientelismo, de la relación personal, del trato deferente, autoritario en algunos casos incluso, de la falta de consideración hacia el servicio público. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una intervención de público y un joker. Tiene la palabra en primer lugar Diego. Diego, cuando quieras, 99 segundos. Bien, muy brevemente. La persona que ha dicho que la transición no se realizó desde un punto de vista elitista y sí desde la calle, simplemente quería recordarle las conversaciones en cena que tuvieron Alfonso Guerra y Abril Martorell, entre otros, en donde se decidieron la mitad o más de la mitad de los artículos de la Constitución que tenemos hoy en día. Y en segundo punto, pues simplemente decir que una constitución que, en donde negro sobre blanco pone que no existe separación de poderes, sino más bien separación de funciones, no puede ser en ningún momento democrática. Ya está. Muchísimas gracias. Tenemos un joker, una intervención extra de 59 segundos solicitado por Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 59 segundos. Bueno, quiero decir que en mi opinión el responsable fundamental de todo lo que está pasando y el déficit democrático del que hablaba es el Partido Socialista Obrero Español y Felipe González a la cabeza. Creo que en contra de lo que dice el compañero, no solo no ha fracasado el PSOE, sino que ha triunfado por todo lo alto. No hay nada más que ver en qué posición se encuentra ahora el señor Almunia, el señor Solchaga, el señor Solana, responsables directos de la crisis económica y aliados fundamentales del capitalismo internacional, por no hablar, por supuesto, del señor Felipe González, cuya posición absolutamente vergonzosa comenzó ya en los años en los que fue presidente del Gobierno, empezando a privatizar las empresas públicas, empezando a comprar a los sindicatos y a los sindicalistas de mayor alto rango,
y, por supuesto, las posiciones, por ejemplo, que tiene ahora mismo respecto a los gobiernos izquierdistas democráticamente elegidos en Latinoamérica, por no hablar, por supuesto, de su posición respecto al Sahara Occidental, a los que les prometió amor eterno. Gracias, Willy. Tiene la palabra el profesor Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Supimos de la Constitución porque se filtró. Como decía el alumno, en el restaurante José Luis se reunió Guerra con representantes de la UCD y ahí ofrecieron a la derecha aceptar el divorcio y la mayoría de edad a los 18 años por entregar la educación de este país a la Iglesia, que yo creo que es algo que arrastramos de una manera dolorosísima. Fraga dijo que España era diferente, porque él pensaba que esa raigambre religiosa nos hacía diferentes. Vinieron los sociólogos de la transición a decir que España era igual que el resto de Europa. Yo sigo pensando que España es diferente, pero no es diferente por lo que decía Fraga, sino que somos diferentes porque por esa presión de la Iglesia, España sigue siendo un país confesional. Por esa transición que hicimos, España es incapaz de construir esa federalidad por la herencia que tenemos de una monarquía que impide la construcción de una España federal republicana. España tiene, en comparación con Europa, el Estado social más débil. ¿Por qué? Porque siempre se presionó para que la clase obrera, para que los sectores populares, en nombre de ese consenso y de esa transición pacífica, renunciaran a revertir esa dictadura de clase que fue el franquismo. Creo que es cierto que la transición se hizo sobre secretos y sobre mentiras. Recordemos la OTAN. Recordemos cómo en aquel momento se nos puso entre la espada y la pared para aceptar que o pertenecíamos a la OTAN o que España se hundía. Creo que el consenso respira del espíritu de febrero de Arias Navarro y respira del 18 de julio. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una intervención de público y una carta de Joker solicitada por Daniel Fernández. Tiene la palabra Altara. Altara, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo tampoco voy a tardar tanto en decir lo que quiero, es que simplemente son dos preguntas. Una de ellas es que realmente se puede hablar de que no haya un déficit elitista cuando el mayor déficit de nuestra democracia es que está sentada en base a una serie de mentiras y de engaños llamados transición. ¿Realmente a la democracia española se le puede llamar democracia? Yo no lo creo así. Simplemente era eso. Gracias, Altara. Tiene una carta de Joker. Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras, 59 segundos. Sí, yo lamento que haya lecturas de la historia, algunos, ¿no?, desde la extrema derecha, que pretendan que los responsables de la guerra civil fuimos los republicanos o los socialistas o los comunistas y anarquistas, pero también lamento que haya lecturas que al final puedan parecer que los que vencieron durante la transición, pues al final que el hacedor de la transición fue Manolo Fraga Iribarne. Lo lamento, porque no es así. Y estoy muy orgulloso, del acuerdo que en aquel momento llegó, mira, lo voy a decir con claridad, Alfonso Guerra con Abril Martorell. Pues sí, evidentemente al final los pactos se tienen que hacer en algún sitio, no se hacen en medio de la calle Alcalá, también os lo digo. Los pactos tienen que hacerse en algún sitio. Pero en aquel momento era necesario un acuerdo, era necesario mirar hacia adelante, era necesario empezar a construir un país que tenía que ser distinto y mejor al que teníamos. Y al final lo que pasó, guste o no guste, es que la España que estamos viviendo ahora se parece mucho más a la que soñaron nuestros abuelos en la República que a la España negra y oscura de la larga noche de piedra de la dictadura. Guste o no guste, esa es la verdad. Y sobre esa realidad tenemos que construir nuestro futuro. Muchas gracias. El público está respetado a invitar los turnos de intervención y para eso hemos habilitado una silla para que con toda calma se puedan expresar todas las opiniones. La idea de este intento de debatir es permitir el debate abierto y creo que de momento lo estamos consiguiendo y nos podemos congratular todos y todas de ello. Hay una nueva solicitud de intervención de público, pero antes le voy a dar la palabra a Carlos Slepoy. Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Yo creo que esta pregunta remite, es decir, la relación que existe entre el elitismo con que se ha construido la democracia española y el déficit institucional, al pensamiento de si la democracia que existe es la democracia deseable.
Y desde este punto de vista yo creo que nos han hecho pensar que efectivamente todas las lacras que cotidianamente tenemos, desde la corrupción, las que se han enumerado, desde un poder judicial dominado por elementos provenientes del franquismo, identificados con el franquismo, de partidos políticos elitistas en que el pueblo no tiene ninguna posibilidad de debatir realmente y tiene que elegir entre determinados candidatos, tiene que ver con que aquí hay una herencia en España, y sin perjuicio de que esto ocurre también en otros países y en las democracias que tenemos en general, que tiene que ver con la existencia de un genocidio en este país. Y como no se menciona que hubo un genocidio en este país, y no se ha revertido absolutamente nada de lo que significó toda esa generación, hablando de generaciones, exterminada por un plan de depuración de esta sociedad, entonces es muy difícil que el producto sea realmente una democracia en la que participe la gente. La gente no puede participar porque desde el Vamos y desde la misma transición se ha negado su participación. Se ha hecho lo necesario como para que la gente no participe, como para que la gente no intervenga y para que las cúpulas de los partidos políticos y los distintos... Muchísimas gracias, Carlos. Almudena, no me olvido de ti. Pero tenemos otra intervención de público. Adrián, cuando quieras, 99 segundos. A ver, yo sobre todo para contestar a la gente del PSOE y a la gente del PC que nos vendió la transición, decir que para mí la democracia tiene que llevar añadido unos derechos democráticos. Y los derechos democráticos de los que hablo es, uno, el derecho a autodeterminación de los pueblos, el cual se censura en el día a día. Por el otro lado, el derecho a elegir a sus representantes, el cual con la monarquía, la ley DON y las circunscripciones electorales no se permite, en realidad, solo se puede elegir a gente solo del PP, prácticamente. Por el otro lado, no puede haber transición sin una verdadera ley de amnistía, y menos una ley de amnistía que ponga iguales a la gente del régimen que a la gente que murió por la República. Y por el otro lado, decir que tampoco puede haber transición si sigue habiendo tortura. Y digo tortura, y el otro día tuvimos aquí un caso bien claro, la gente de Guncaria que denunció que les torturaron cuando les detuvieron. Y por el otro lado, decir que una constitución inamovible, que durante 30 años ha seguido siendo la misma, que no ha tenido ninguna... Es imposible que esa transición se dé con una constitución que ha durado 30 años. Por último, denunciar la venta de los trabajadores en la transición por parte del PC, porque no todos los partidos de izquierda fueron legalizados. Solo el único partido que fue legalizado fue el PC, porque había muchos partidos por fuera del PC que no vendieron a los trabajadores como hizo el PC. Y decir que también los sindicatos del régimen ahora, que son sindicatos del régimen que han recibido todo el patrimonio que antes tenía el sindicato vertical, se lo han quedado Comisiones y UGT, así no hay ninguna transición, sigue existiendo en parte el mismo régimen que había antes. Muchísimas gracias, Adrián. Tiene la palabra Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo creo que los acuerdos de la transición se ponen de manifiesto en todos los aspectos de la vida política y no solo de la vida política española de forma permanente. Y esto no puede ser de otra manera, puesto que en aquellos momentos se sentaron las bases del Estado actual español. Aquí se ha dicho que España tiene una democracia muy similar a otros países europeos, que no se parece a otros países europeos. Yo creo que la principal diferencia entre España y el resto de los países europeos es el origen del Estado democrático español. España es un país anormal, y iría siendo hora de que nos fuéramos haciendo la idea, porque es el único Estado democrático europeo que se construye ex nihilo, sin raíces, sin memoria, sin reivindicar ninguna tradición democrática previa. No solamente se construye a sí mismo con su propia soberbia en la transición, sin ninguna referencia anterior, sino que incluso la Constitución parece fundada por la necesidad de hacer explícita esta condición aérea de la democracia española. O sea, no solamente no se reconoce el gen democrático que representa el republicanismo español, sino que se toman acuerdos que desmienten y destruyen sistemáticamente los vínculos que puedan enlazar nuestra democracia con la democracia republicana. Y, por lo tanto, todo, no solamente la situación judicial, la educación, la relación con la Iglesia, la economía, proviene de ese momento y de esos acuerdos. Yo creo que la transición se hizo para destruirla, de alguna manera, para hacer imposible transitar una tradición que arranca la Segunda República.
Enrique nos acaba de enviar un joker, pero como te toca intervenir ahora, te lo voy a guardar para que lo utilices, porque tienes la palabra en el turno de esta pregunta. Así que tiene la palabra Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 99 segundos y te devuelvo el joker. ¿Por dónde empiezo? Por el comienzo. Por donde quieras. Pues entonces aclarar, empiezo por la respuesta a la intervención de este compañero y amigo con dos precisiones. Fueron legalizados todos los partidos políticos. Partido del Trabajo, ORT, incluso después Herri Batasuna. Todos los partidos políticos, después. Todos los partidos políticos, lo de Herri Batasuna lo sabéis porque estuvo en manos del Supremo por razones que no tengo tiempo de explicar, pero que la sabes. Todos los partidos políticos fueron legalizados. Dos, la amnistía hasta significó la puesta en libertad de todos los presos de ETA, incluso con delitos de sangre, que fueron extrañados, eso sí, o digamos, sacados del país, pero se abrieron las cárceles para todos, incluso los presos de ETA con delitos de sangre que habían asesinado a españoles. Quiero decir eso. Dos, vuelvo al otro. Déficit democrático, claro que tenemos. Como no quiero argumentar, voy a citar varias cosas que creo que, llegados a este punto, tendremos que pensar, y los partidos políticos tendrán que pensar sobre cómo hacemos. Uno, creo que efectivamente con el Poder Judicial tenemos un problema que no hemos podido resolver. Es un Poder Judicial ideologizado, dominado por los sectores más conservadores y que está siendo un factor grave de deterioro de nuestro sistema democrático. Dos, necesitamos una reforma constitucional del Senado para hacer un Senado de un Estado federal, con todas las consecuencias. Tres, hay que cambiar urgentemente la ley electoral para hacerla proporcional y para que las fuerzas minoritarias tengan el derecho de representación igual que las dos grandes fuerzas políticas. Muchísimas gracias, Enrique. Se acabó el tiempo. Tenemos una nueva intervención de público. Gustavo, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo no me siento en absoluto identificado con el ponente de la mesa del PSOE cuando habla de, dicen, nosotros la gente de izquierdas, y yo me considero de izquierdas y además creo que el PSOE no puede serlo. Obviamente no es sobre lo que va el debate, sino porque objetivamente a quien está sirviendo no es a los trabajadores hoy en día, y eso es lo que define a la izquierda, sino que está defendiendo al gran capital. Entonces, bueno, pasando de esa cuestión, en cuanto al debate histórico, me parece fundamental. O sea, estamos hablando de transición, pero apenas estamos hablando de la figura que consagra básicamente la transición, que es la monarquía. ¿Dónde hemos podido elegir, no nosotros los jóvenes que no estábamos vivos por aquel entonces, sino ni siquiera los que estuvisteis en aquel momento pudisteis elegir si teníamos o no teníamos democracia? O sea, si teníamos, bueno, eso tampoco, pero si teníamos o si no teníamos monarquía. No pudimos elegir sobre la forma del Estado, sobre la forma, se dijo, ¿dictadura o monarquía? ¿Dictadura o monarquía? Cuando fue Franco quien puso a Juan Carlos I, y cuando Juan Carlos I ejerció como dirigente del franquismo y responsable de las muertes de 5 antifascistas, responsable directo como jefe de Estado, me parece que poner a la cabeza de nuestro Estado a un responsable de crímenes me parece una aberración. Creo que se podrían decir muchas cosas más, pero lo que toca hoy es luchar por la Tercera República y despejar a todos estos sinvergüenzas. Muchísimas gracias, Gustavo. Cerramos este segundo bloque y pido un poco de silencio para que me permitáis entrar con el tercero. Muchos tienen la impresión, sobre todo en los últimos tiempos, de que quizá la democracia española ha renunciado a ajustar cuentas con el franquismo. Cuando los hijos y nietos de las víctimas antifascistas demandan el cumplimiento de derechos humanos básicos contemplados en la legislación estatal e internacional, la derecha desató en este país una campaña y el sistema de justicia expulsó al único magistrado que atendió sus demandas. Quiero aclarar que no pretendemos en este acto entrar a valorar la figura del juez Garzón, sí, pero queremos preguntar cuándo los responsables de crímenes terribles van a dejar de ser intocables en este país. Tenemos un vídeo preparado, Alfredo. Todos. Pantalla completa. Aquí, mucha más gente. Sabemos que aquello fue un acto de terror del Estado.
saliendo de un franquismo sin Franco. Teníamos un mundo nuevo, con dignidad. Los gobernantes de entonces se dieron cuenta de que aquello tomaba una dimensión cada vez mayor. Por eso mismo, Fraga y todo el gobierno en aquella época decidió aquel día. Ejecutado por aquello que se llaman fuerzas del orden estatales, con mandos estatales, responsables ministeriales estatales, algunos aún vivos. No puede decirse que la presión fuera excesiva en aquellos momentos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, Fue muy poca policía que se sintió arrollada por Buenavista. ¿Cómo voy a perdonar yo a un señor como a Fraga que mandó que fue ella y a Martín Villa que fueron los culpables de todo lo que pasó aquí? Para muchos de nosotros no habrá. Está en pantalla María Luz Nájera, estudiante de esta hasta facultad. Que se pida perdón a las víctimas, los amigos de Fraga. Que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los meses próximos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. En este caso ordeno yo el turno de palabras. Tiene la palabra en primer lugar Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 99 segundos. La pregunta es, perdón, disculpadme. La pregunta es, ¿piensan ustedes que es posible la revisión de los pactos que en la transición garantizaron la impunidad del franquismo? Enrique, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, también niego la mayor en el sentido de que haya pactos que hicieron perdurar al franquismo. Creo que se produjo una ruptura pactada y que de esa, lo dije ya, y que de esa ruptura pactada hay cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal y cosas que quedaron sin resolver. Y que durante estos años, estos 30 años, hemos intentado resolverlas. No sé si vale ahora discutir alguna cosa más o decir alguna cosa más que antes no pude. Creo que tenemos un problema también con los partidos políticos. Hoy los partidos políticos no son mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida pública. Hay que democratizarlos. Hay que acabar con el clientelismo y el nepotismo en los partidos políticos. Tenemos que luchar contra la corrupción con una sanción social severa de la opinión pública contra la corrupción y tenemos que avanzar en una administración única que sea coherente con el Estado federal o cuasi federal que hemos ido componiendo. Yo no creo que hubiera pactos con el franquismo. Y sé que me vais a poner a parir, quiero decir una cosa, y sé que me vais a poner a parir fuerte. No soy monárquico, soy republicano, pero si el 23 de febrero de 1961 el rey no está frenando a los golpistas, hoy no estamos aquí. Gracias. Tiene la palabra Ramón Cotarelo. Ramón, cuando quieras, 99 segundos. Ah, sí. Bueno, resumiendo, vamos, que hay dos visiones de la transición, ¿verdad? Una, la transición es perfecta. Dos, la transición es una estafa. ¿Dónde está la verdad? Pues bueno, the answer is in the wind, como siempre, ¿verdad? Búsquenlo ustedes y ya se sabrá. Es una cuestión contrafáctica, ¿verdad? La verdad, pues es la verdad de la historia, un matadero, una historia contada por un loco y que carece de sentido, salvo el que cada uno quiera darle. A la pregunta en concreto, ¿es posible, etcétera, etcétera? No sé si es posible o no, y me importa un rábano, porque nunca he sido posibilista. Lo que sé es que es obligado, que lo tenemos que hacer, que no nos queda más remedio, y que en eso tenemos que concentrarnos, porque se lo debemos a la gente que se dejó el pellejo en el asunto para que nosotros pudiéramos llegar aquí a decir estas cosas tan bellas. Y porque si no lo hacemos, no podremos jamás descansar, como nos enseñó muy bien Antígona, tratándose de una situación enteramente parecida a esta. Ya está. Muchísimas gracias, Ramón. Tiene la palabra Pablo Sánchez León.
Pablo, cuando quieras, 99 segundos. Claro, tenemos que acabar con las leyes de impunidad que hemos heredado. Hay que reconocer que durante la transición ese debate no fue fácil de plantear. Fijaos qué cosa más paradójica. Salía la gente de las cárceles, pero eran los últimos que cumplían condena. Y esta gente no tuvo sensibilidad entonces para entender que otros habían cumplido condenas antes. Esa dictadura duró demasiado comparada con las latinoamericanas medias. Ahora, en cambio, que ha pasado el tiempo, obviamente eso tiene que ser transformado, se tiene que convertir en algo diferente. Toda condena hecha por el régimen franquista, pero no solo para presos políticos, ni de terrorismo ni con sangre. ¿Qué hay de la ley de peligrosidad social que se detenía a homosexuales, a un montón de otro tipo de gente que jamás ha entrado en esa misma amnistía o lo que se planteara entonces? Y ahora yo creo que estamos obligados con ellos. Pero la pregunta que yo me hago, en cambio, es otra. ¿Para qué? Yo personalmente pienso que estamos secuestrados por esa memoria traumática con la que no hemos hecho la operación adecuada de sanación. Hay cosas que podemos y hay cosas que debemos hacer en relación con nuestro pasado si queremos tener un futuro. Si no lo hacemos, peor para nosotros. Continuaremos realmente todavía en el franquismo. Y aún así, yo creo que por otro lado tenemos que ser honestos con las personas que murieron, sobre todo relacionadas con la guerra civil y después. Nosotros no somos su futuro. Ellos no soñaban con nosotros necesariamente. En un montón de cuestiones estaban por delante de nuestro tiempo. Tenemos que reconocer eso también. Hay que darles ese reconocimiento. Gracias, Pablo. Tenemos una nueva intervención de público. Héctor, cuando quieras, 99 segundos. ¿Qué tal? Yo entiendo esto de que la transición fue una situación difícil para las personas que tenían ese destino en sus manos, porque no creo que todos podíamos opinar en la transición. Y entiendo que esto fue en parte debido a que el ejército y poderes fácticos estaban apuntando a la izquierda y a cualquier persona que se saliese de su recuadro establecido. Pero también creo que la transición se traduce en que la democracia es un derecho a elegir quién nos va a dirigir cada 4 años. Y en el caso de los estudiantes organizados, tenemos que resignarnos a elegir quién nos va a mandar a la policía a golpearnos, quién nos va a detener, y para los inmigrantes mucho menos. Para los inmigrantes no existe democracia. Para los inmigrantes que vienen aquí a buscar un mejor nivel de vida, lo único que se encuentran es cárcel, es CIES, es represión. Yo creo que nos confundimos al pensar que la política es el arte de lo posible, cuando en realidad la política es el arte de lo imposible. Y creo que sí, se hizo lo que se pudo, pero hay que recordar esa máxima. Y bueno, ahora lo que creo es que España lo único que es un elemento más en ese complejo sistema mundo en el que existen unas personas, unos países más libres que otros, y existe una periferia donde no existe tal libertad y donde no existe tal democracia. Muchas gracias, se me acaba el tiempo. Venga. Gracias, Héctor. Tiene la palabra Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras, 99 segundos. Sí, yo no creo que la transición fuera un pacto por el olvido, porque basta con repasarse las hemerotecas de la época para ver que el debate sobre la guerra civil, la dictadura, las publicaciones fueron inmensas. Y no creo que se pueda decir que en 30 años no hicimos nada. Mirad, a finales de los 80, el 30% del gasto de pensiones que se hacía en España, estábamos en plena crisis, eran pensiones de guerra. Pues bien, en esas pensiones de guerra estaban ya todos los republicanos, miembros del ejército republicano, voluntarios republicanos, etcétera. Todos ya habían asumido la igualdad respecto a los que se habían alzado en armas, a los fascistas que se habían alzado en armas contra la República. Por lo tanto, se hicieron cosas. La pregunta es, ¿se hizo todo? No. Mi planteamiento es que en aquel momento se dio respuesta a aquello que se podía dar respuesta y que 30 años después, es decir, ahora, era imprescindible dar respuesta a causas justas todavía pendientes. Y por eso aparece una ley como la Ley de la Memoria Histórica. Y por eso el PP, frente a la Ley de la Memoria Histórica, dice que estamos reabriendo heridas, cuando en el fondo lo que estamos haciendo es dar respuesta a causas justas pendientes. Mirad, yo no tengo mucho tiempo, pero dejadme que os explique 3 cosas de la ley que se están aplicando y que parece que no interesan a nadie. En primer lugar, 100.000 hijos y nietos de exiliados de la República y la Guerra Civil hoy tienen nacionalidad española.
cosa que no es un tema menor para mí. Nacionalidad española quiere decir nacionalidad también europea. 600 familias han pedido una declaración de injusticia por parte del Estado español por el tratamiento que se hizo con sus familiares, y lo tienen. Y la simbología franquista que todavía quedaba, que quedaba en la Administración General del Estado, se está retirando toda. Por tanto, paso a paso, estamos aplicando una ley que intenta responder 30 años después a causas pendientes que no habían tenido respuesta, mirando hacia el futuro y siendo también coherentes con nuestros antepasados. Muchas gracias, Daniel. Ha llegado un joker de réplica de Pablo Sánchez León. Pablo, cuando quieras, 59 segundos. No, en la transición española no hubo debate sobre la guerra civil. Primero, ni una sola serie de televisión, la televisión que veían los españoles. Segundo, prácticamente nada de cine, el medio de difusión cultural fundamental ya en la época. Tercero, nada de música ni canciones. Cuarto, en cambio sí, mucha historiografía, toda ella cortada por el mismo patrón. Un patrón con un imaginario colectivo, el de la reconciliación nacional, la equidistancia, el error colectivo que no debe repetirse. Una única exposición pagada por el Estado en la que invitaron a un ex republicano y a un ex franquista a que juntos montaran el error colectivo de los españoles visionado para el conjunto de los españoles. Eso no es debate sobre la guerra civil. Eso es olvido que, sin embargo, hay que reconocer, no es un olvido instrumentalizado. Es el miedo colectivo compartido por toda una cultura política, la franquista, durante el tiempo de la transición. Gracias, Pablo. Algunas personas han criticado mucho este formato de debate, pero creo que no habréis estado jamás en un acto en la universidad en el que hayan intervenido tantos estudiantes. Tenemos una nueva intervención. Gustavo, cuando quieras, 99 segundos. Siento repetirme, pero si el punto va sobre las deficiencias democráticas de este país, no es que nos falte un poquito. Nos falte rellenar un poquito de hueco que le falte democracia, sino que para poder hablar de democracia tenemos que poder responsabilizar a los criminales de guerra, a los criminales de 40 años de franquismo. ¿Dónde están? ¿En qué cárcel? ¿Cuándo se habla de eso? ¿Qué ley de memoria histórica habla de condena de esos criminales? ¿Dónde está Billy el Niño? ¿Dónde está el matón de los... ¿Dónde están los responsables de los abogados de Atocha, de los muertos de los abogados de Atocha? ¿Dónde están los responsables de Vitoria en el año 76, creo? Ya con la... O sea, ya muerto Franco. ¿Dónde están los responsables de meter en la cárcel a los y de detener a los miembros de Guncaria? ¿Dónde están todos los responsables de miles de muertes? O sea, quiero decir, para poder hablar de democracia tenemos que empezar a hablar de eso. Tenemos que empezar a hablar del rey, tenemos que empezar a hablar de esa bandera de ahí que ha sido transformada y aceptada por la izquierda y ha sido cambiada. Solo un ave oscura y negra ha sido transformada por un escudo relativamente feo, pero que ha sido aceptada esa bandera. Mientras no podamos seguir hablando del color de esa bandera, no podemos hablar de democracia. Gracias, Gustavo. Comprendo que estos temas encienden las pasiones, pero los invitados del público están invitados a intervenir sentados en la silla azul. Tiene la palabra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Así que la transición fue muy difícil, ¿verdad? ¿Y Sudáfrica? ¿Y Chile? ¿Y Argentina? Aún recuerdo con bastante vergüenza cómo los que hicieron y escribieron la transición aplaudieron las leyes de punto final, por ejemplo, de Argentina. Y menos mal que ellos, llenos de dignidad, dijeron no, no queremos leyes de punto final. Claro, ellos son bananeros, nosotros somos europeos. Pero ellos pidieron cuentas a sus asesinos y nosotros los ponemos a redactar constituciones. España es el único país de Europa donde puedes ser demócrata sin ser antifascista. No solamente eso, sino que aquí hay algunos que nos pueden restregar sus loas al franquismo. Aquí no tenemos, a diferencia del resto de Europa, ningún tipo de extrema derecha parlamentaria. ¿Por qué? Porque están todos en el Partido Popular. Y resulta que a una extrema derecha que tendríamos que estar señalándoles como tal, les estamos regalando certificado de demócrata porque funcionan dentro de ese invento macabro de Felipe González de decir que Manuel Fraga era el jefe de la oposición para justificar ese modelo bipartidista. Estamos orgullosos de la transición cuando a nuestros viejitos republicanos los tienen que celebrar en París mientras que aquí están enterrados en cunetas. Aquí se mueren fascistas como Samaranch. Se mueren fascistas como Sabino Fernández Campos y los celebramos, y nuestros viejitos republicanos en cunetas. No va a haber restitución, ¿saben por qué?
porque el franquismo fue una dictadura de clase. Y cuando realmente hablamos de restitución, tocamos poder económico. ¿Qué tenemos ahora? Que el PP, junto con el PSOE... Gracias, Juan Carlos. Voy a pedir a los invitados que me recuerden quién no ha intervenido todavía en este turno. Según mi lista, no han intervenido todavía Willy Toledo, Almudena Grandes y Carlos Slepoy. ¿Hay alguien más que no haya intervenido en este turno? No tengo ninguna tarjeta extra. Tiene la palabra Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 99 segundos. Respecto a... Joder, ya se me ha pasado. ¿Podemos empezar otra vez? Es que tengo mucha cosa que decir. ¿Cuál era la pregunta en concreto? ¿Piensan ustedes que es posible la revisión de los pactos? No sé si es posible o no, yo tampoco soy posibilista como el señor Cotaelo, pero creo que es fundamental y necesario hacer esa revisión. Por otro lado, voy a ocupar el tiempo en responder a ciertas cosas. No se les caiga los anillos, incluso se sienten orgullosos de haber pactado con la ultraderecha que representaba Abril Martorell, sin embargo, a día de hoy, en plena democracia, se niegan día tras día a emprender una negociación con ETA para que abandone las armas y pretenden acabar con ellos mediante la represión policial, militar, etcétera, etcétera. Por otro lado, el señor Curiel se denomina republicano, yo me imagino que será republicano juancarlista, como se denominó cínicamente Felipe González en su momento. Como decía el señor Cotaelo, si el termómetro que más o menos mide el grado de democracia de la que disfrutamos es las hostias que reparte la policía, no hace falta siquiera que nos vayamos al País Vasco, basta con que nos vayamos al Cabañal y veamos cómo reparte hostias la policía a hombres y mujeres ancianos que solo están defendiendo su derecho a la vivienda. En cuanto a que si el Partido Socialista, el compañero del Partido Socialista se define de izquierdas y se incluye dentro de la corriente izquierdista de la política, creo que, como decía José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Creo que ustedes pueden decir misa, incluso algunos la dicen, pero hacen políticas ultracapitalistas y peligrosamente derivadas hacia la extrema derecha en muchos casos, ¿no? Por otro lado, coincido con el compañero Monedero en que esas repúblicas bananeras sudamericanas nos están dando una auténtica lección de democracia y de revisión de los crímenes fascistas de las dictaduras que padecieron en sus países. Terminó el turno de intervención. Tiene la palabra Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo voy a contestar a la pregunta estrictamente. Y voy a contestar desde mi experiencia, digamos, de activista. Yo creo que la revisión de los pactos o de la situación, me da igual, de generada en la transición respecto a la memoria histórica, no solamente es obligada, como dice Cotaelo, y no solamente es posible, como propone la pregunta. Yo creo que va a acabar consiguiéndose por una razón fundamental. Lo más interesante de lo que ha pasado en España desde el punto de vista de la reivindicación de la memoria histórica es que la sociedad civil le ha marcado la agenda política a las instituciones. O sea, todo lo que se ha conseguido en este campo se ha conseguido porque ha habido una movilización que ha arrancado a las instituciones de su pasividad. Y en ese sentido creo que yo desde luego soy optimista. Yo creo que no solamente debemos aspirar a que el Estado asuma sus responsabilidades directas en el sentido de garantizar el derecho de las víctimas y de financiar las exhumaciones y hacer que se cumpla la ley de memoria histórica, porque hace 2 años y medio celebramos con mucho entusiasmo la redacción de una ley insuficiente. Esta celebración fue en sí misma una concesión de gente que no le gustaba el contenido de esa ley, pero que pensó que era mejor tener esa ley que no tener ley, y 2 años y medio después esa ley no ha servido para nada y la izquierda parlamentaria se ha tenido que volver a reunir para cambiar el reglamento de esa ley para hacerla posible. Yo creo que es una cuestión de movilización y yo creo que es posible que se... Gracias, Almudena. Pasó el tiempo. Tiene la palabra, por último lugar, para cerrar este turno, Carlos Slepoy. Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que en esta mesa se están poniendo de manifiesto 2 concepciones de la política. Una que habla, que piensa, y esto es una cosa muy antigua, que la política es el arte de lo posible. Y entonces es muy difícil determinar qué es lo posible. Y otros que ven la política como el arte de hacer posible lo necesario. Y en este sentido,
Y contestando a la pregunta, si es posible la revisión de los pactos que hicieron posible la impunidad del franquismo, yo voy a decir que sí es posible porque es necesario que ocurra. Y es necesario porque esto se ha hecho ya carne en un sector sustancial de la población española. ¿De qué partimos? Partimos de que en España ni siquiera ha habido una comisión por la verdad. En todos los países donde han ocurrido matanzas como la que han ocurrido en España, como paso inicial para romper la impunidad, se han constituido comisiones por la verdad. En la medida en que esas comisiones por la verdad ponían de manifiesto los múltiples crímenes que se habían cometido y cómo habían afectado a las sociedades, la sociedad, los sectores afectados, las víctimas, iban por más. Iban a pasar desde la búsqueda de sus familiares, desde el conocimiento de la verdad, a la búsqueda de la justicia. Si nos hiciéramos esta pregunta hace un año atrás o hace 6 meses atrás, quizás sería difícil pensar que era posible romper estos pactos de impunidad. Y sin embargo, lo que ha pasado en estos últimos 6 meses, en que ha hecho eclosión a través, inicialmente y como disparador, pero no como causa, de un procedimiento judicial y el... Muchísimas gracias, Carlos. Se terminó el tiempo. Quiero recordar a los ponentes que todavía cuentan con ases en la manga y con jokers, que los pueden utilizar en cualquier momento para intervenir más veces. Daniel Fernández solicita ases en la manga o joker. As en la manga. Daniel tiene la palabra. Daniel, cuando quieras, 99 segundos. Mirad, antes he comentado algunos elementos positivos de la ley que no sé por qué nunca aparecen en los debates, ¿no? Pero también quiero reconocer insuficiencias, porque también hay que reconocer cuando uno se equivoca o cuando no salen las cosas como uno quiere. La verdad es que los que militamos en el socialismo, pues a lo mejor no somos de izquierdas, pero tendemos a reconocer más nuestros errores que otros que nunca se equivocan. Mirad, es cierto que hay 2 ámbitos de la ley, uno especialmente, donde no se ha avanzado lo que se tenía que haber avanzado. Y me estoy refiriendo, evidentemente, al tema de las fosas. Somos conscientes de ellos y, por eso, en un debate parlamentario de hace 2 semanas, al que se refería Almudena, hemos llegado al acuerdo de que si realmente tenemos dificultades con esta ley para hacer lo que tenemos que hacer y estar un entierro digno a estos antepasados, pues hacerlo, digamos, transformando las normativas que sean necesarias. Y, por tanto, en esa dirección vamos a estar con un problema, que os lo digo también para que lo tengáis claro. Nuestro problema es que vivimos en un Estado que se llama Estado de las Autonomías y que, por tanto, hay competencias. Hay competencias que no están en manos del Gobierno central, están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y lo que no podemos hacer es decir, cuando nos interesa, vivimos en un Estado cuasi federal y cuando no, no. Somos conscientes de que hay un problema con respecto al tema de las fosas y somos conscientes de que tenemos que mejorar la aplicación de la ley. Pero acabo también con la misma sinceridad, os lo digo. La ley apostó por declarar, o si queréis, no apostó por declarar ilegales, por declarar nulos los juicios del franquismo. Los declaramos ilegítimos, los juicios, los tribunales y las leyes, pero no declaramos nulos los juicios, porque considerábamos que la declaración de nulidad de un juicio solo lo puede hacer un tribunal y, por tanto, no lo puede hacer el poder parlamentario. Este es un tema muy discutible y discutido, pero tampoco quiero engañarnos. Para conseguir esas revisiones hay que ir, evidentemente, al procedimiento judicial. Muchísimas gracias, Daniel. Tenemos un joker solicitado por el profesor Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 59 segundos. Muy breve. Yo quería decir, como ha habido alusiones a ello, que yo respeto todas las opiniones políticas que aquí se están pronunciando, naturalmente, faltaría más, pero que os pido a todos también un esfuerzo de respeto hacia todos aquellos que perdimos compañeros y amigos y que no los olvidaremos jamás. Personas como Enrique Ruano, asesinado por la policía. Camaradas nuestros del PC y amigos como los abogados laboralistas de Atocha. Ni hay impunidad, ni hay olvido, ni hay silencio. Yo creo que la izquierda española, y personalmente haré todo lo que pueda, que es muy poco, para que la izquierda española ni olvide, ni perdone, ni deje impunes. Y quiero decir también, lo he hecho por escrito, mi familia se ha personado ante el juez Garzón en su momento, porque también soy uno más de esos 150.000, 200.000 españoles que están en fosas comunes, y yo sigo pensando y diciendo que la democracia española es incompatible con la permanencia de 150. Muchas gracias, Enrique. Pasó el tiempo. Tenemos una intervención de público. El público sigue estando invitado a intervenir en cualquier momento. Adrián, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, el argumento es muy sencillo.
Tenemos una intervención de público. El público sigue estando invitado a intervenir en cualquier momento. Adrián, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, el argumento es muy sencillo. Voy a decir que no hay democracia por lo siguiente, porque lo que hay aquí es una dictadura del capital para mí. Y del capital y de los capitalismos extranjeros. ¿Y por qué lo voy a decir? Para tener democracia tenemos que poder decidir sobre cómo manejamos nuestra economía. Hace el día 13, el señor Zapatero, llegó y nos presentó una serie de medidas. Unas medidas impuestas por Angela Merkel y Obama. Unas medidas impuestas por el capital extranjero. ¿Qué democracia hay si ni siquiera podemos decidir cómo llevamos la economía, señores? Muchas gracias, Adrián. Que alguien acerque el micrófono al comité de estudiantes, por favor. Buenos días a todas y a todos. Hemos seleccionado con una preguntita, ha habido pocas preguntas del público. En primer lugar, porque si no lo digo reviento, sí que me gustaría hacer alusión a que creo que en la mesa hay un gran ejemplo de lo que son las fuerzas de poder ahora mismo en España y son los hombres. O sea, de no sé cuántos ponentes... Que a mí realmente es que me hace sentir bastante triste, ¿eh? Porque me gustaría que las mujeres también tuviéramos la posibilidad de opinar, generar opinión y debatir desde ese tipo de atriles. La pregunta en concreto sería, ¿cuáles son los elementos estructurales que quedaron sellados en la transición y que ahora están demostrando claros límites para avanzar hacia una sociedad realmente democrática? ¿Van a seguir blindando dichos elementos aquellos y aquellas que se parapetan en el discurso de la defensa de la transición? Nos gustaría que esto no fuera un poco un discursillo electoral, sino que nos ciñéramos bastante a la pregunta. Gracias. Estoy seguro, Sara, de que los invitados agradecerían que repitieseis la pregunta. La segunda. ¿Cuáles son los elementos estructurales que quedaron sellados en la transición y que ahora están demostrando claros límites para avanzar hacia una sociedad realmente democrática? ¿Van a seguir blindando dichos elementos aquellos y aquellas que se parapetan en la defensa de la transición? Tiene la palabra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 99 segundos. En España hubo un intento de genocidio, fracasó, empezó una guerra civil y cuando terminó la guerra civil terminaron el genocidio que estaba diseñado en los comienzos del golpe del 18 de julio. Pero ni Marx ni menos, es decir, las dictaduras son de clase. A veces tenemos el error de recordar solamente los elementos de derechos humanos y no darnos cuenta de que detrás había una intención siempre de prevalencia de una clase social sobre otra, que antaño era mucho más fácil de identificar que ahora. Yo no creo que la transición hubiera podido ser de una manera radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo hacemos en mitad de la Guerra Fría. En el año 73 es el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el año 74 es la Revolución de los Claveles y hay una clara directriz de Estados Unidos de que no ocurra en Europa lo que había ocurrido en otros lugares del mundo. Por tanto, creo que esa condición económica de inserción dentro del bloque de la Guerra Fría era un requisito de nuestra transición. El sector bancario creo que era uno de los pilares del franquismo que hoy se mantiene. Hubo un advenedizo, sinvergüenza, como Mario Conde, que intentó incorporarse y fue expulsado. Es decir, creo que las bases estructurales económicas que en el franquismo y después en el plan de ajuste del 59 están en el corazón de lo que es la estructura económica de este país. Y por eso insisto, el Partido Socialista va ahora a hacernos un ajuste. El PP va a callar, pero el ajuste nos lo van a hacer las mismas fuerzas que representan esa transición. Gracias, Juan Carlos. Tenemos una intervención de público. Andrea, cuando quieras, 99 segundos. Hola, compañeras, compañeros, Daniel, Enrique. Yo solamente decir que me hace bastante gracia cuando se habla de democracia, cuando esto en realidad más que democracia sería una dictadura burguesa que ha ganado la guerra ideológica. Por lo tanto, se denomina democracia una cosa que realmente no lo es. ¿Qué consideráis vosotros a un país democrático? O sea, ¿qué consideráis democracia vosotros cuando estos, que se supone que es un país democrático, existen todavía algo tan simple y llano como es una diferencia salarial entre hombres y mujeres? Existe algo tan poco democrático como el rey. Y existe algo como es la iglesia,
que tiene muchísimo más poder que a ver, que me pongo un poco nerviosa. Ante todo esto, ¿por qué el Estado español se permite dar lecciones a países que son repúblicas bananeras o que sean lo que sean, pero que realmente, más que criticar ante una lección de democracia como da Cuba, por ejemplo, sería digno de valorar? Luego, se habla de la transición como algo maravilloso y nadie se acuerda, ni gente como Yolanda González, Vicente Cuerpo o Andrés García, que son chavales, porque eran chavales, muertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por la extrema derecha. Se habla también del 23F y se habla del gran papel que tuvo el rey en el 23F. Pues bueno, yo me río, sinceramente, y con todos mis respetos, pero el 23F no es que llegara a cabo por la maravillosa figura del rey. El 23F se llevó a cabo precisamente por la figura del rey y por la importancia y la relevancia que se dan a los cuerpos represivos como si fueran una institución más que tienen derecho a elegir, cuando realmente son es un trabajo. Muchísimas gracias, Andrea. Se terminó el tiempo. Tiene la palabra el profesor Pablo Sánchez León. Pablo, cuando quieras, 99 segundos. Miguel Espinosa tiene una novela preciosa que se llama La fea burguesía, y yo creo que ese es el verdadero retrato moral de esa clase que acompaña a la dictadura, sobre todo a partir del 59, que todavía está en nuestra vida cotidiana, que se define por ser un tipo de gente que antepone el consumo individual a cualquier tipo de solidaridad colectiva. Produce un tipo de cultura de la empresa particularmente corrupto, en el que las subvenciones son esenciales y las formas de vida por encima de la producción, la productividad, los objetivos económicos, pero en realidad han ganado una batalla fundamental y es encandilada toda la cultura española de que este es un país verdaderamente moderno, verdaderamente industrial, con futuro europeo al 100%, porque su base empresarial lo es, cuando es probablemente la menos, la más débil, y ahora se empieza a ver. En los años 70 existió ese debate y lo hemos perdido, el debate de que España tiene un capitalismo singular. Ahora estamos creyéndonos que todo es globalización. En realidad el problema lo tenemos nosotros. Somos distintos en un sentido muy peor de lo que nos hemos creído durante demasiado tiempo. Y entonces, ¿cuál es la secuela fundamental que se sella en cambio en la transición? Bueno, pues tiene un nombre muy claro y va dirigida hacia vosotros, también hacia mí. Se llama paro estructural juvenil. Eso es el verdadero punto de llegada de toda una estructura económica generada por el propio Estado, en gran medida generando su propia sociedad civil dependiente con el Opus de Hacienda y la función esencial de dar cuatro derechitos a las mujeres, pagar en cuatro cosas y todos al Corte Inglés a comprar. Y en torno de todo ese mundo, el que paga el pato es el último que llega. Sindicatos protegen a los que ya están, los demás todos fuera. Eso, seguimos ahí. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra Carlos Slepoy. Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Yo creo que es evidente que aquellos que forjan un determinado sistema político, social, que son los que conducen ese proceso, naturalmente que siempre van a encontrar los mecanismos de justificación de por qué este sistema es así. Entonces, me parece a mí que el acento hay que ponerlo en quienes realmente pueden transformar la sociedad y mejorar democráticamente la sociedad. Y en este sentido, a mí me parece que está emergiendo, quizás soy un poco recurrente en lo que digo, está emergiendo todo un movimiento social que está poniendo en cuestionamiento muchas cuestiones que incluso hacen cuestionar a los mismos que establecieron las reglas en las cuales estamos viviendo. Por tanto, lo vital de esta cuestión me parece precisamente que es la organización y la movilización social. En Argentina, y permítanme la referencia a Argentina, durante mucho tiempo se sostuvo, como se ha sostenido aquí, que sin leyes de impunidad no hubiera sido posible la transición democrática. Pero sectores muy importantes de la población entendieron que esto no era así y que había que luchar por modificar esa realidad. Y son esas fuerzas sociales las que la pueden modificar. Y en ese camino es posible que algunos de los que han sido los causantes o los que han promovido la democracia que tenemos también se puedan ir modificando a sí mismos. Esta es la reflexión que a mí me parece importante realizar. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una nueva intervención de público. Ramón, cuando quieras, 99 segundos. A ver, está un poco atrasada porque era fundamentalmente una respuesta a lo que ha dicho el ponente del Partido Socialista y a lo que se ha venido diciendo en la mesa.
Me parece curioso que se diga que se lucha contra el olvido cuando en ni uno solo de los planes de estudio de la mayoría de los que estamos aquí sentados hemos visto lo que sucedió entre los años 30 y los años 70 en España. No hay ni un solo retrato de la memoria del franquismo en los libros de texto, al menos en los que hemos estudiado nosotros, y yo he estudiado con la LOGSE de ustedes. Me parece también curiosa la actitud de tenemos que hacer, tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionar, nos hemos dejado cosas pendientes de quienes forman parte de un partido que ha estado 14 años en el gobierno entre el 82 y el 96. Es que son ustedes el partido que vertebra la hegemonía del Estado español y el modelo de hacer política en el Estado español. Se les debería caer un poquito la cara de vergüenza de decir las tareas que se han dejado pendientes cuando llevan mandando toda la vida, o al menos toda mi vida. Al menos toda mi vida. Ustedes tienen una forma curiosa de dar respuesta a las demandas sociales por la izquierda. Ustedes hacen una ley guiño sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de memoria o sobre la cuestión que sea. Dotan a la sociedad de derechos formales y contra uno de los principios de la socialdemocracia, no contra un principio revolucionario, no rellenan esos derechos formales de realidad política. Y ese es el gran problema que tenemos la gente de izquierdas cuando nos sentamos con la gente del PSOE, que ustedes nos han traicionado. Gracias, Ramón. Se acabó el tiempo. Me consta que en esta facultad hay estudiantes cercanos al Partido Socialista. Están más que invitados a tomar la palabra. Tiene la palabra el profesor Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, iba a remitirme, estaba leyendo un artículo de la Constitución. Ya sé que no, en fin, que no goza de mucho prestigio en esta mañana, pero que... Uno de los objetivos de la izquierda, del Partido Socialista y del Partido Comunista, cuando hicimos la Constitución, es que fuera la Constitución abierta. Y cuando digo abierta, que fuera abierta a posibilidades de cambios socioeconómicos y que no cerrara mayorías de izquierda en su momento. Es una Constitución que reconoce el principio de libre empresa, pero al mismo tiempo es una Constitución que define a España como un Estado social y democrático de derecho. El artículo 129.2, fijaros lo que dice, que la gente suele leerlo poco. Dice, los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Y ahora dice, punto y seguido. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Esto es Marx, directamente. El que haya mayorías o no, después, que parlamentarias que puedan hacer efectivos estos principios, depende naturalmente de la decisión de los españoles y de la capacidad de los trabajadores y de la izquierda para llevarlo adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Tenemos una nueva intervención de público de un profesor de esta facultad, Federico de Soto. Federico, tienes la palabra, 99 segundos. Todos los guardias de negro, 99 segundos. No es de Soto, sin más. Y he estado dudando si aceptar el formato o no. Si ser correctamente obediente y subirme aquí o pasar. Este acto tiene trampa. Se ha hecho solo una autocrítica formal de este formato. Este formato es tramposo. Porque es bastante evidente. Pero hay unas palabras que me preocupan de las que dijo Ramón Espinar. Ramón Espinar dijo antes... Se quejó antes de los frenos que vienen de la transición. Y no voy a contaros las posibilidades que dio la transición, sino cómo esas posibilidades que hoy estamos jugando aquí son precisamente donde está la trampa que hace que nos entretengamos mucho, nos halaguemos mucho, nos aplaudamos mucho, mientras el conjunto de la facultad de los problemas existentes en la universidad están abandonados. Nada más. Muchísimas gracias, Federico.
Es cierto que este sistema puede ser tramposo, pero desde luego menos tramposo que muchos de los sistemas que disfrutamos en la universidad, el sistema de elección de asignaturas, el sistema de elección de horarios, el sistema de elección de representantes y las cuotas de participación. Es verdad que tiene sus defectos, pero creo que está sirviendo para que tome la palabra mucho más gente que los formatos académicos a los que estamos acostumbrados. Tiene la palabra Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, en primer lugar, mi apoyo al sistema imperfecto que habéis elegido para este debate. Y luego, pues, ¿qué herencias tenemos del franquismo? Evidentemente, la monarquía, por supuesto, que es absolutamente incompatible con la democracia. Más todavía un rey que ha sido puesto ahí por un dictador criminal. En segundo lugar, el poder económico continúa siendo exactamente el mismo. Los bancos continúan mandando y ordenando la política económica de los gobiernos. La Iglesia, por supuesto, que conlleva, entre otras cosas, un gasto de miles de millones de euros en colegios concertados para que continúen siendo los curas los que eduquen a nuestros niños y a nuestras niñas. No solo eso, sino que los cargos públicos siguen jurando sus cargos delante de un pedazo de crucifijo, absolutamente incompatible con un Estado aconfesional. La policía represora sigue repartiendo las mismas hostias, y no más que antes, a los grupos políticos que no les interesan. La Audiencia Nacional, por supuesto, que es un tribunal especial, incompatible con la democracia, heredero no solo del TOP, sino de una aberración que se llamaba Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Fundamentalmente, hemos heredado todavía un Estado elitista en el que las clases, digamos, superiores o como queramos llamarlas, todavía continúan poniéndole el pie en el cuello a las clases trabajadoras. La lucha de clases continúa, por mucho que nos intenten vender que ya no es así. Y luego parece mentira que un gobierno que se llama de izquierdas como el nuestro, entre otras cosas, no se haya dado cuenta todavía que una manera de funcionar de la izquierda es mediante el debate, el diálogo, y nos imponga aberraciones como una cosa que se llama la ley de igualdad, que no va a suponer en ningún momento la Gracias, igualdad para Willy, las mujeres. Se terminó este el tiempo. Sí. Tenemos una nueva intervención de público. Héctor, cuando quieras, 99 segundos. Que yo quiero recordar que también tenemos otra lacra heredada del franquismo, que la democracia no ha sabido parar, porque yo creo que el Partido Popular encubre continuamente que es el fascismo real, el fascismo que sigue siendo un fascismo terrorista, que si ustedes han perdido compañeros, nosotros también. O sea, nosotros hemos perdido a Fernando Bertolá, hemos perdido a Guillén Agulló, a Carlos Palomino, a Lucrecia Pérez, etcétera, etcétera. Que son fascistas encubiertos por ayuntamientos como el de aquí enfrente de Pozuelo, que sigue teniendo unas calles que recuerdan a cuestiones de la guerra civil del bando de los vencedores, y que me gustaría que la Fiscalía también recordase que la prevaricación se puede aplicar a alcaldes que actúan sin aplicar las leyes, y que hay un montón, y que los partidos fascistas también son violentos y persiguen principios políticos, como los partidos a los que se legaliza por terrorismo. Que los fascistas son terroristas y no son jóvenes borrachos que por las noches pegan a chavales que se encuentran cotidianamente por la calle. Entonces, que creo que todo esto está unido en un halo de impunidad que se mantiene en esta democracia. Gracias, Héctor. Tiene la palabra el profesor Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras, 99 segundos. Enrique, el artículo 53 de la Constitución ordena toda la Constitución. Y si uno va a los debates constitucionales, ve cómo había una voluntad férrea de dónde ubicar el derecho a la propiedad privada o el derecho a una vivienda digna para que en nombre de ese artículo 55 se quedaran o no en papel mojado. El Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional son la última garantía de que eso no se va a tocar. ¿Por qué? Porque son órganos políticos. Por tanto, esgrimir la Constitución como que tiene posibilidades transformadoras sin dejar claro cómo hay todo un entramado político para que nada se mueva, nos aleja de la rigurosidad que tenemos que tener los profesores. Segunda cuestión, rapidísima. Mirad, yo creo que España es un país de demasiadas rupturas. Y siempre que este país se ha acercado a lo que era una corriente principal europea, ha venido una minoría consistente y nos ha roto el espinazo. Lo que yo más reprocho a la transición tal como se hizo es que no nos entroncara con esa tradición de la Edad de Plata republicana. Es decir, cuando uno va a América Latina y ve la tarea que hicieron los exiliados en la construcción de universidades, de editoriales, de construcción democrática fuerte, notamos la ruptura que hay aquí. Y cuando la transición española se permite el lujazo,
el lujazo de no entroncar con todo eso, lo que está haciendo es que España sea diferente porque no tenemos esa minoría crítica, aunque sea ese 20%, que sería la que sostuviera aquí en España periódicos de izquierda, editoriales de izquierda, una opinión pública de izquierda. Es el ahogamiento de ese sector crítico lo que creo que buscó esa construcción de la transición. Y por eso es tan importante que lo recuperemos. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras, 99 segundos. Sí, yo creo que la visión de, lo he dicho antes, la visión de la transición como límite de nuestras aspiraciones, como un corsé, es la visión de la derecha española. Por cierto, la derecha española que no pactó la transición. Por tanto, no puede ser la nuestra. Pero tampoco la transición puede ser una excusa, las bases de la transición, lo que se pactó, una excusa para no hacer los cambios que se puedan hacer. Eso va a depender de la correlación de fuerzas, va a depender de los debates culturales, de las mayorías políticas y sociales. Y, por tanto, depende de nosotros, de vosotros, de nosotros, de todos nosotros. Pongo un ejemplo. Yo soy diputado socialista catalán. Soy diputado catalanista que aspira a que algún día la Constitución se desarrolle en una orientación federal. Esa es mi aspiración, más allá de la ironía con la que veo que te expresas. Mirad, en Cataluña hay un debate político muy intenso porque hay quienes defienden posturas que sabéis son soberanistas independentistas, defienden una separación de Cataluña al resto de España. Yo siempre he defendido que si algún día, con esta Constitución, si algún día en el Parlamento de Cataluña hay una mayoría amplísima, votada, que pide la independencia de Cataluña, pues seguramente habrá que abrir un proceso que sea coherente con esa mayoría. No le veo ningún problema. En democracia las cosas se resuelven así. Por tanto, ¿es un límite la transición y la Constitución para que se pueda avanzar en una determinada dirección? Yo creo que no. He de deciros que yo estaré en contra. Como mi posición es la posición de una España federal, pues evidentemente combatiré políticamente a aquellos que están a favor de la independencia, o de la soberanía o de la secesión de Cataluña. Pero no hay ningún límite en la transición a ello. El límite es la democracia, construir mayorías que se enfrenten a otras mayorías y ganar la batalla cultural, la batalla ideológica y la batalla política. Por tanto, para mí no existe límite en la transición alguno. Muchísimas gracias, Daniel. Tiene la palabra, ya para cerrar este turno, Almudena Grandes. Después parece que habrá una intervención de público. Almudena, cuando quieras, 99 segundos. Bueno, yo cuando el Comité de Estudiantes ha saludado, la representante del Comité de Estudiantes ha saludado o ha glosado el hecho de que sea la única mujer en la mesa, he recordado lo que recuerdo siempre cada vez que veo un gobierno paritario en España, y lo que recuerdo siempre es que en 1939 dos de las organizaciones fundamentales de la izquierda de este país estaban gobernadas por mujeres. O sea, en ese sentido, la relación, la correlación entre hombres y mujeres también es algo que proviene de una tradición determinada y de la ruptura con una tradición determinada. ¿Cuáles son las herencias del franquismo? Bueno, he marcado en mi cuaderno lo mismo que han dicho ya aquí todo el mundo, la escuela pública, la iglesia, la monarquía, pero no tiene sentido insistir en eso. Pero sí me gustaría rescatar, a propósito de lo de Pasionaria y Federica, una palabra que ha dicho antes un alumno, que es la palabra relato. O sea, el factor fundamental del movimiento por la recuperación de la memoria en España tiene que ser cambiar el relato. No importa si los de siempre se están beneficiando de los privilegios de siempre. Lo que importa es que mientras no cambiemos el relato, quienes no se benefician de esos privilegios defenderán los beneficios de siempre en lugar de los que sean. No sé si me explico. O sea, hay que cambiar el relato para que dejen de producirse las disfunciones por las que en España la gente que no tiene nada, la clase media, la clase obrera, sigue defendiendo estructuras que no la benefician en nada porque creen que eso es la democracia, que eso es lo que hay que hacer y que no se puede hacer otra cosa. Ya está. Gracias, Almudena. Tiene la palabra Diego del público. Diego, cuando quieras, 99 segundos. Enrique, ¿le puedes prestar tu micrófono al compañero? Sí. Muchísimas gracias. Uno. A ver. Ya está. A ver, he recopilado algunos factores, no están todos los que se me han ocurrido ahora. Primero, monarquía parlamentaria. Segundo, economía liberal del mercado. Esto ni siquiera es producto de la propia transición en sí. Esto ya se contempla en la ley para la reforma política antes del consenso. Eso lo primero. O sea, ni consenso. Luego,
oligarquización de los partidos mediante la prohibición del mandato imperativo. O sea, no podemos creer en una democracia cuando ni siquiera los propios parlamentarios están sujetos a su propia voluntad, sino a la que le manda el partido. Esto significa que ni siquiera hace falta parlamentarios, puesto que con el número que tenga van los jefes de cada partido con el número de cromos que tenga y aprueba las leyes. Esto está claro, negro sobre blanco. Y otro, Estado social y de derecho. Muy bien. Estado de derecho, o sea, un jurista ya lo dijo, o sea, cualquier grupo de bandidos o de personas que tenga su propia norma interna es un Estado de derecho. O sea, no el hecho de tener leyes significa que estas sean ni democráticas, ni justas, ni absolutamente nada. Y luego, recordando a lo que ha dicho usted y a ese artículo tan bonito que ha citado, el 103, bueno, solo recordarle pues lo que ha dicho el señor Monedero, que no se encuentra dentro de la sección primera, la sección segunda del capítulo primero de la Constitución. Luego, no está sujeta ni a reserva de ley orgánica ni a recurso de amparo por el Tribunal Constitucional. Luego, esa planificación y esa modelización que podemos hacer la transición hacia algo bonito y estupendo, que nos recuerda un poco a los tiempos del Papa Cuéntame Otra Vez Esa Historia Tan Bonita, no la encuentro. Gracias, compañero. Se terminó el tiempo. Pasamos a la última de las preguntas. Es una pregunta que va a formular el Comité de Profesores. Id acercándole el micrófono, por favor. En este caso, salvo que el vídeo sea muy breve, no vamos a introducir vídeo porque vamos muy mal de tiempo, son más de las dos. Y en este caso vamos a limitar, atento Alfredo, el tiempo de las intervenciones a 59 segundos para no matar de hambre a nuestros invitados. ¿Ya? El comité de profesores está invitado a hacer la pregunta. Bueno, recogemos una serie de aportaciones sobre medios de comunicación y cuestiones más bien culturales, y en este sentido la pregunta va encaminada a preguntarnos sobre cómo la cultura política autoritaria que se hereda del franquismo tiene modificaciones en la transición. En ese sentido, digamos, el espacio de reproducción cultural, que son tanto los medios de comunicación, pero que también tendríamos que pensar en términos de la reproducción cultural que organizamos en términos de conocimiento desde las facultades, en qué medida hemos, digamos, desde esta propia, de esta misma facultad, en qué medida hemos pensado esos parámetros de cultura política autoritaria que marcan a tres generaciones. Es decir, que la reflexión, el modelo de la personalidad autoritaria que se pensó en la Escuela de Frankfurt para el periodo de la Alemania nazi, realmente tiene un impacto mucho menor que lo que hemos establecido, lo que hemos vivido en España. En este sentido, el pacto este de silencio que se organiza un poco en la transición, ¿en qué medida no nos ha hecho revisar determinadas, digamos, elementos culturales que han hecho pesar, que han pesado sobre nuestro pensamiento crítico, nuestra subjetividad y, en este sentido, digamos, entre otros aspectos, por ejemplo, en el campo de los medios de comunicación, como el periódico El País es un espacio donde se internamente se consolidan los propios consensos. Ariel, no nos obligues a aplicarte el segundero, por favor. Estamos ahí, ¿no? No teníamos 99 segundos. Vale. Entonces, ¿en qué medida el espacio del pensamiento progresista con referentes como El País y el nuevo espacio abierto por el periódico público a lo largo de los últimos tres años ha servido, en qué medida lo valoran para pensar la nueva circunstancia, la nueva coyuntura que vivimos en España? Muchísimas gracias. Tiene la palabra Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 59 segundos. Bueno, yo es que he ido al baño, pero vamos, creo que he entendido la pregunta. Me estoy acordando de que una persona muy cercana al profesor Jerez y a mí siempre dice que en las reuniones a veces con asociaciones de memoria le dicen: ah, pero es que nosotros no podemos hacerlo todo para la prensa. Y ella dice: sí, sí podemos, ¿no? En el sentido de que un movimiento como este es fundamental que se recoja, ¿no?, en los medios. Yo creo que, hombre,
en gran medida los activistas por la memoria en España estamos incluso atónitos, ¿no?, por el hecho de tener por primera vez en muchos años dos periódicos a favor. Por lo menos, si no totalmente a favor, por lo menos en general a favor. Y como insisto en que lo importante es cambiar el relato, creo que la actitud de los medios de comunicación puede ser importante para, por lo menos, eliminar esa especie de o por lo menos para contrapesar la manipulación de otros medios que nos presenta sistemáticamente. Tiene la palabra Daniel Fernández. Daniel, cuando quieras. 59 segundos. Brevemente y un poco al hilo de lo que comentaba el compañero. Yo creo que la etapa larga de Felipe González ha dejado, digamos, un balance hiperpositivo en clave de izquierdas en temas, se lo ha comentado, la ley de sanidad, podríamos hablar de la ley de pensiones no contributivas, etcétera. Pero para reconocer, digamos, otra deficiencia, y no me duelen prendas, yo pienso que es evidente que durante esa etapa no fuimos capaces de construir desde la izquierda, y no solo el PSOE, una mayor hegemonía cultural en el sentido gramsciano, si me permitís. Y lo que pasa es que al no construir esa hegemonía, 8 años de gobierno del PP, sobre todo los 4 últimos con mayoría absoluta, son capaces de reforzar un discurso neoconservador, neocentralista, autoritario, y además hacerlo con nuevos potentes medios de comunicación. Por tanto, es cierto que la izquierda falla cuando en una etapa de mayorías es incapaz de consolidar un espacio progresista en lo mediático, en lo cultural, y al no construir ese espacio es la derecha el que lo construye, y es un espacio que todavía hoy tenemos que sufrir, como se ha visto bien al inicio de este maravilloso acto. Muchísimas gracias, Daniel. Una nueva intervención de público. Gustavo, adelante. 59 segundos. Lo siento. Siéntate, por favor, Gustavo. ¿Eh? Sentado, por favor. Sentado. Gracias. Es que me pone nervioso la silla, perdón. Bueno, lo que era también sobre la cuestión económica, me parece que las repercusiones que tiene hoy en día la transición es que dice, o sea, me parece, lo siento, pero me parece una vergüenza que plantee, no, es que el Estado español es un Estado social. Bien, pues entonces que no se permita la entrada de empresas privadas a la sanidad pública, por ejemplo, cosa que sois responsables en buena parte, en buena medida, no el PP exclusivamente, la Comunidad de Madrid, sino la ley 1597 que permite la privatización encubierta y la entrada directa de las empresas en la sanidad. O, por ejemplo, quería responder a qué es lo que realmente dice la Constitución en el artículo 8 con respecto a esto de que tenemos un Estado casi federal, que dice que la misión del Ejército, de las Fuerzas Armadas, es garantizar la unidad de España. Una grande y libre, casi le falta decir. Entonces, se impide el ejercicio democrático al derecho a autodeterminación y me parece una falacia lo que ha planteado. Bueno, gracias, Gustavo. Se acabó el tiempo. Tiene la palabra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, cuando quieras. 59 segundos. Yo creo que la amabilidad es un rasgo de la izquierda y intentar ser amables es positivo, pero creo que tenemos que ser duros en los análisis. La etapa de Felipe González para mí me parece terrible. Terrible porque están los GAL. Terrible porque Felipe González es una persona que termina su tarea de gobierno y es un lobista de tipos tan siniestros como Carlos Slim. Me parece una etapa terrible porque sanciona ese bipartidismo que constriñe la democracia en nuestro país. Hay una cosa relevante que yo creo que es el corazón de lo que quería dejar en esta reunión, y es que siempre que dejamos algo sin explicar, nos va a llegar esa explicación de vuelta por la derecha. Guillermo de la Cierva, se llama Guillermo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ricardo de la Cierva escribió. Me temo, Juan Carlos, que la historia de Ricardo de la Cierva nos la contarás en otra ocasión. Tiene la palabra Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 59 segundos. Voy. Coincido también en que Felipe González es el presidente más nefasto que ha tenido este país por la traición que supuso a los ideales de la izquierda. Recordarle al PSOE que de los 30 años de presunta democracia, 22 gobernaron ellos, con lo cual alguna responsabilidad tendrán en todos los errores. Y respecto a la prensa, considero que los medios de comunicación de masa son medios de desinformación. Recomiendo un libro de Pascual Serrano que se llama Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Vemos cómo la TDT, no hay ni una sola cadena, ni un solo canal en la TDT que sea de izquierdas, ni uno solo, exceptuando a la gloriosa Teleca. Dejadme terminar. A la gloriosa y heroica Teleca.
Y por otro lado, bueno, pues un dato nada más, ¿no? El periódico El País está participado desde hace un mes o algo así por un fondo de inversión de Wall Street, con lo cual podemos imaginar cuál es la línea editorial que van a seguir. Y respecto al resto de periódicos, televisiones, radios, etcétera, etcétera, representan básicamente a la derecha, si no a la extrema derecha en este país, con lo cual la información es nula y desde luego... Muchas gracias, Willy. Parece que Juan Carlos nos va a terminar de contar la historia. Hace uso de su turno de réplica. Sí, Ricardo de la Cierva era... 59 segundos. Gracias. Ricardo de la Cierva era el historiador franquista por excelencia. Era un tipo que decía que lo de Guernica... La masacre de Guernica la habían hecho los propios republicanos, ¿no? ¿Por qué Ricardo de la Cierva no tuvo tanta importancia? Porque se le enfrentó. La pregunta es, ¿por qué ahora están llenas las librerías de gente como el Pío Moa y esta reescritura? Algo habremos hecho. Pues lo que hemos hecho ha sido cejar en esas funciones. Y hay dos elementos que creo que son muy relevantes, por eso yo no puedo ser amable con Felipe González. Aquí, una vez más, hubo dos grandes rupturas con la tradición. Uno fue el 23F, que lo hicieron la gente del entorno del rey Juan Carlos, y el rey tardó muchas horas en salir, no me lo creo. Y en la segunda gran cesura es el manifiesto de la OTAN, ¿no? Es decir, cuando el referéndum de la OTAN, el Partido Socialista rompe una vez más esa tradición crítica, esa tradición republicana de este país. Ya. Gracias, Juan Carlos. Intervención de público. Tiene la palabra Adrián. 59 segundos. Sí, bueno, yo solo voy a hablar de tres cosas. O sea, lo de la Constitución que ha dicho Enrique Curiel es, vamos, o sea, eso voy a hablar de tres cosas. Igualdad de género, educación y vivienda. Igualdad de género. Tenemos a la mujer todavía, a muchas mujeres trabajando en casa sin cobrar ni un duro. Derecho a la vivienda. No, la mayoría de jóvenes que estamos aquí no podemos acceder a una vivienda. Igualdad de género. Y educación. Señoras y señoras. O sea, Bolonia, estrategia 2015, que quiere romper el marco de relaciones laborales de los trabajadores, que quiere igualar a lo público y a lo privado. ¿Qué educación vamos a tener a partir de ahora, por favor? Si estáis jodiéndola entera. No hagamos demagogia. Gracias, Adrián. La palabra, Enrique Curiel. Enrique, cuando quieras, 59 segundos. Era sobre la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Imagino. Pues debo decir, y en eso me sumo a otros colegas que lo han dicho, que es uno de los balances más decepcionantes que tenemos de nuestra etapa democrática. Un país en donde en el star system de la televisión lo ocupa una persona, a la que por lo demás respeto, como Belén Esteban, pero que detrás de eso hay toda una socialización en unos valores conservadores y no somos capaces de avanzar en un pensamiento crítico y no tenemos medios suficientes, es una de las reflexiones que tiene que hacer la izquierda. La batalla de la televisión la hemos perdido prácticamente y si perdemos la batalla del pensamiento y de la comunicación, habremos perdido una batalla estratégica. Es un tema de reflexión y creo que es uno de los puntos donde no podemos sentirnos satisfechos en absoluto en este balance. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Turno de réplica de Almudena Grandes. Almudena, cuando quieras, 59 segundos. Sí, yo voy a decir solo una cosa. Yo no respeto a Belén Esteban, en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a lo de Pío Moa y Ricardo de la Cierva, Paul Preston dice, y yo creo que tiene razón, que Pío Moa no existiría si no hubiera existido antes Emilio Silva. O sea, esta gente son una respuesta. O sea, no, estos propagandistas del neofranquismo no son una propuesta, son una respuesta, ¿no? Primero se ponen en marcha las organizaciones de memoria y luego surgen ellos para contar que la guerra empieza en el 34. Pero si no hubiera habido un movimiento de la memoria antes, no hubieran salido ni Pío Moa, ni César Vidal, ni ninguno de estos señores detrás. No era todo lo que quería decir, es mi opinión. Muchísimas gracias, Almudena. Intervención de público, tiene la palabra Marcial. Marcial, cuando quieras, 59 segundos. Hola, yo en principio quiero pedir perdón como generación que estuvo la transición por todo lo que hicimos. Ya sé que lo hicimos mal, pero no había muchas oportunidades para hacerlo. Lo que sí realmente me sorprende, que justamente estando en una facultad de políticas, y yo después de 20 años de haberme incorporado como alumno, he quedado totalmente alucinado lo que es la universidad. Porque la universidad está muerta. Las clases que se realizan son completamente autoritarias. La discriminación con respecto a los alumnos es impresionante. O sea, no es que se hagan críticas a los alumnos, es que se les insulta. Y los alumnos somos incapaces
incapaces de protestar, incapaces de poner a cada uno en su sitio, de que nos respeten, porque aquí no se respeta a los alumnos, evidentemente se los denigra. Entonces, no me veo yo... Muchísimas gracias, claro. Marcial, lo siento, se acabó el tiempo. Tiene la palabra Carlos Slepoy. Carlos, cuando quieras, esta vez son solo 59 segundos. Evidentemente que el mensaje de los medios de comunicación responde al mensaje de quienes son los propietarios de los medios de comunicación. Y los propietarios de los medios de comunicación son los propietarios de los grandes conglomerados financieros, económicos, etcétera. En consecuencia, romper con este de monopolio que existe económico implicará también avanzar en la ruptura del monopolio mediático. Sin embargo, esto tiene fisuras. Efectivamente, existe un periódico como Público, que es un punto de referencia para la gente crítica en este país, o también existe el periódico El País, que contradictoriamente, y si bien en muchos momentos avaló absolutamente la impunidad de la transición, sin embargo, hoy está dando lugar a la posibilidad de que se desarrollen también en su ámbito opiniones sobre la memoria. Creo que la clave, más que en los periódicos o en los medios que efectivamente se escapan al control de la ciudadanía, muchas está gracias, fundamentalmente Carlos. En las redes de verdad Internet. Que me duele terriblemente interrumpiros, pero es mi papel. Hay un turno de réplica, un as en la manga de 59 segundos de Willy Toledo. Willy, cuando quieras, 59 segundos. Bueno, ese para dar simplemente algunos datos sobre lo que hablábamos de la prensa. Como por ejemplo Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, asiste regularmente todos los años y es una de las personas que más veces seguidas ha asistido a las reuniones del Club Bilderberg, donde se deciden muchas de las cosas que suceden en el planeta entero, como no dudaron ni un instante en dar carta de naturaleza y apoyar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela al día siguiente de que se produjera, como ahora también aceptan sin ningún tipo de rubor al gobierno golpista de Honduras, cómo se alían, por ejemplo, con el señor Carlos Slim, multimillonario, uno de los tipos más ricos del mundo y responsable y dueño de la mayor parte de los medios de comunicación en México, que se dedican, entre otras cosas, a desinformar. Cómo se hacen debates, por ejemplo, en la cadena SER sobre unas elecciones en Venezuela donde todos los invitados son absolutamente reaccionarios y anti... Gracias, Willy. Se acabó el tiempo. Tiene la palabra Pablo Sánchez León. Pablo, cuando quieras, 59 segundos. Yo en esto estoy con Almudena y voy más lejos. Los medios importan, pero lo que más importa es tener un relato alternativo, hacer nuevos relatos. ¿Cómo vamos a hacer relatos nuevos sobre la transición si no escuchamos la memoria de los que entonces fueron realmente los protagonistas? La juventud radical de los 70. Aquí no está representada. Las mujeres están poco representadas, pero no hay nadie nacido en los años 50 en esta mesa. Esas personas que tenían apenas 25, 27 años, no estaban todavía trabajando, los primeros parados de la segunda mitad de los 70, su memoria es la única que nos puede permitir hacer un relato alternativo de la transición. Así que desde aquí mi homenaje a nuestros muertos, porque están la mayor parte muertos, de la segunda mitad de los 70, Eduardo Areibars, Pau Malvido, saludo. Gracias, Pablo. Son las 3:20, llevamos aquí desde las 11:30, yo creo que es razonable ir concluyendo. Quiero felicitar a todos nuestros invitados por su disponibilidad, pero muy especialmente a Daniel Fernández y a Enrique Curiel. Sé que no es fácil para ellos debatir con un auditorio crítico como este y quiero agradecerles su disponibilidad. Por otro lado, creo que colectivamente hemos sido capaces de generar un espacio de discusión muy valioso, a pesar de los límites de este formato, y que hemos vuelto a demostrar que esta facultad en el planeta de Esperanza Aguirre sigue siendo una isla crítica. Muchas gracias a todos y a todas.